Hola mis queridos Arts, aquí Naruto Fanfics Arts con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes Arts. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arst, recuerden esta historia no me pertenece por lo que no le puedo hacer modificaciones, aún más importante el autor es ArtsDaishow00, el link de su página está en la descripción, además ya sé que los Arts conocen las reglas, pero no hagas spam o spoiler, respeta mi esfuerzo por traer este tipo de fixi, a los demás Arts y personas que quieran verlo, sin más comenzamos. Capítulo 5. Una semana en Nami haciendo amuletos de la suerte. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto. Capítulo 5. Una semana en Nami haciendo amuletos de la suerte. En casa de Tazuna. El ojo visible de Kakashi se abrió. Él estaba mirando hacia un techo de madera. Usé demasiado el Sharingan, al menos vencimos a Zabuza. Oi sensei, ¿estás despierto? Kakashi giró la cabeza y miró a su rubio genin sentado con las piernas cruzadas a su lado. Le diré al jefe, dijo Naruto antes de echarse a fumar. Kakashi levantó una ceja, era un clon de sombras, así es como lo ha hecho. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera escuchar pasos en el pasillo junto con Dobe. ¿Cómo puedes saber que está despierto? Has estado con nosotros todo el tiempo, de lo que sonaba como Sasuke. Solo confía en mí en este tema, dijo Naruto. Naruto vaca. Deja de llamar así a Sasuke. Vino de Sakura. Entonces la puerta se abrió. Mira, te dije que estaba despierto, dijo el rubio genin con una gran sonrisa. Sakura puso los ojos en blanco y se dirigió hacia donde estaba acostado Kakashi. Es bueno ver que estás despierto de nuevo. Hizo una pausa mientras se sentaba a su lado. El Sharingan es realmente asombroso, pero pone mucha tensión en el cuerpo. No estoy seguro de si es bueno o malo. No, dijo Naruto mientras se dirigía al otro lado del futón. Es porque no es el Sharingan de Kakashi sensei. Solo los miembros del clan Uchiha pueden obtenerlo. Supongo que lo trasplantaron, y por lo que vi fue cuando eras muy joven. El otro lo miró como si estuviera loco. Si bien poco a poco habían comenzado a aceptar que Naruto realmente sabía cosas, todavía era sorprendente que pudiera estimar cuándo le trasplantaron el ojo a Kakashi, con solo mirarlo una vez. También había llamado la atención de Sasuke, ya que era su Kekkei Genkai y el tema era uno. Naruto continuó, normalmente el Sharingan, o el Byakugan para el caso, no toma tanto chakra ni ejerce tanta tensión en el cuerpo, pero supongo que porque no es parte de su cuerpo, se necesita mucho más. Las personas con Kekkei Genkai normalmente nacen con cuerpos adaptados a él, como el clan Uchiha, que no tiene las mayores reservas de chakra, pero un control de chakra muy preciso. Esto es para que puedan controlar el flujo dentro y fuera de sus ojos con mayor precisión. Y controlar mejor su Sharingan. Kakashi asintió afirmativamente a lo que dijo Naruto. Tiene razón. Es mucho más estresante mi cuerpo que cualquier Uchiha. Por cierto, ¿cuánto tiempo he estado fuera? Mientras Naruto hablaba, Tazuna y Tsunami, la hija de Tazuna, se habían abierto camino en no deberías preocuparte por tus mocosos. Te trajeron aquí hace unas 2 horas. Tazuna hizo una pausa y al menos venciste a ese espeluznante Kirishinobi. O el niño enmascarado lo hizo de todos modos. Sakura se volvió hacia Kakashi. Ano-sensei, ¿quiénes son los ninjas del cazador? Kakashi echó la cabeza hacia abajo y cerró el ojo para descansar. Decir que el Sharingan había tensado su cuerpo era quedarse corto. Sakura estaba casi empezando a pensar que él no respondería cuando dijo, los ninjas cazadores son un departamento especial del Anbu de la aldea. También se les conoce como la unidad de extinción de incendios, y su trabajo es borrar cualquier evidencia. Que un shinobi estaba vivo. El cuerpo de un shinobi revelará el secreto de su jutsu, si dicho shinobi tiene un tipo de chakra especial, y cualquier medicina específica que se haya usado en el cuerpo, junto con varias otras cosas. Hizo una pausa y abrió su ojo para mirar a la audiencia. Por ejemplo, si yo moría, los secretos del Sharingan serían examinados, o si Naruto moría, su Shoton sería estudiado y posiblemente copiado. Miró a Naruto cuando dijo su nombre. Naruto sintió escalofríos en la columna. Es un poco espeluznante y repugnante que otra aldea examine mi cuerpo de pies a cabeza, solo para averiguar sobre mi Shoton. En otras palabras, continuó Kakashi, los ninjas cazadores matarán a los ninjas desaparecidos que han abandonado su aldea, y se deshacen del cuerpo del shinobi, para mantener los secretos de la aldea en la aldea. Miró a la gente en la habitación. Todos asintieron comprensivamente. Es decir, todos excepto Naruto, que estaba frunciendo el ceño. ¿Qué pasa Naruto? Sensei, ¿no son las agujas Senbon una extraña elección de arma para un ninja cazador? Quiero decir, son pequeñas y precisas, pero es bastante difícil matar a cualquiera, a menos que golpees exactamente algunos nervios específicos. Ahora Kakashi también estaba frunciendo el ceño. Sí, eso es extraño. Y luego continuó Naruto, también está el hecho de que el chico se llevó el cuerpo con él. Si se supone que un ninja cazador debe borrar toda evidencia de un shinobi, ¿por qué se llevarían el cuerpo con ellos? Es más fácil hacerlo donde está el cuerpo. Podría ser porque estábamos allí, pero parece que algo se está sumando. Tienes razón. Todo lo que tenía que traer como prueba era la cabeza de Zabuza, dijo Kakashi. Sasuke, que había estado en silencio hasta ahora, pensó en todo lo que le habían dicho. Nada suma. ¿Por qué el ninja cazador usó agujas Senbon, cuando es tan difícil matar con ellas? ¿Y por qué tomó el cuerpo, si todo lo que necesitaba era tomar la cabeza y quemar el resto hasta hacer patatas fritas? Sasuke seguía pensando en lo que le habían dicho, tratando de ver debajo de lo de abajo. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron como platos. No puede ser. ¿Qué? ¿De qué están hablando ustedes? Preguntó Tazuna, no un poco irritado. Padre. Estoy seguro de que lo lograrán, regañó Tsunami. Kakashi miró perezosamente a los dos civiles. Zabuza no está muerto. De hecho está muy vivo. ¿Qué? Los dos civiles y la kunoichi de cabello rosado estaban atónitos. ¿Qué quieres decir, Sensei? Tú mismo confirmaste que estaba muerto. Como en no vivo, chilló Sakura. Kakashi miró a Sakura. Está bien, lo confirmé. Entonces ¿cómo? ¿Cómo está vivo? Ella preguntó. Agujas de Senbon, dijo Naruto, con una mirada que decía ¿por qué no pensé en eso antes? Todos los ojos estaban puestos en él. Ahora es porque usó agujas Senbon. Como dije, debes ser muy preciso cuando quieres matar con ellas. Tienes que golpear los nervios correctos para matar, pero también hay nervios que te pone en una éxtasis que te hace parecer muerta. Literalmente te ponen en un estado cercano a la muerte hasta que alguien saca las agujas. Un Tenten estudia la estructura del cuerpo humano al extremo, muchas veces más que el médico promedio, dijo el cíclope Jounin. Eso es necesario para que la muerte sea rápida y precisa, y para poder deshacerse de todas las partes. Sería fácil para ellos poner a una persona en un estado cercano a la muerte. Respiró profundamente. Creo que es seguro asumir que el ninja cazador no era quien decía ser. Primero, se llevó a casa el aparente cadáver de Zabuza, incluso cuando era obvio que el cuerpo era mucho más pesado que él. Segundo, usó un arma que tiene una baja tasa de letalidad. De estos dos puntos, está claro que el objetivo de ese chico no era matar a Zabuza, sino ayudarlo. Disculpe, Kakashi-san, pero tal vez se le haya acabado el pensamiento un poco. Tsunami dijo con una mirada de duda en su rostro. Tienes toda la razón. Estoy pensando demasiado en esto. Pero ese es el trabajo de un shinobi, mirar por debajo. El mundo shinobi está lleno de mentiras y engaños, así que debes pensar en todos los resultados posibles y esperar lo peor. Te mantiene vivo. Es una de las cosas que los estudiantes de la academia aprenden primero. Es la regla de hierro de los shinobi. Sakura parecía un poco preocupada. Sensei, ¿cómo se supone que debemos prepararnos para esto? Realmente no parece que puedas moverte por un tiempo. ¿Y Zabuza no podría venir en ningún momento? Kakashi negó con la cabeza. No lo hará. Para estar en un estado cercano a la muerte como estaba, no podrá moverse por completo durante una semana. Y para entonces yo debería poder moverme también. Sakura asintió con la cabeza. Aún así, todavía tenemos que prepararnos, ¿y cómo vamos a hacer eso, cuando estés encerrada aquí? ¿Cómo? Incluso si no puedo moverme demasiado, todavía puedo entrenarlos. Durante la próxima semana vamos a prepararlos a los tres entrenando. Probablemente pueda enfrentar a Zabuza de nuevo, pero tendrá que seguir su pequeño amigo de mis manos. No puede ser mucho mayor que tú, pero ya tiene ese talento. No podemos subestimarlo. Espera. No puedes esperar que nos enfrentemos a otro shinobi de ese calibre. Acabamos de graduarnos de la academia. ¿Cómo se supone que vamos a vencer a otro shinobi? Sakura, ¿quién fue el que acabó con los Demon Brothers? ¿Y quién me ayudó a liberarme cuando estaba atrapado? Miró a sus compañeros de equipo. Eso es correcto. Y no te olvides de ti mismo. Puede que no hayas peleado, pero te mantuviste en guardia para proteger a nuestra carga. Ustedes tres están creciendo a un ritmo rápido. Si los entreno durante una semana, deberías tener más que una oportunidad de vencer a ese chico. No hay forma de que puedas vencerlos, dijo una voz lúgubre en la puerta. Todos se voltearon para ver a un niño, no mucho mayor de 7 u 8 años. Simplemente morirás. Inari. ¿Dónde has estado? Te he echado mucho de menos. Sonó una voz amorosa. El equipo 7 miró a su alrededor, antes de que se sorprendieran al descubrir que venía de Tazuna. Inari corrió hacia su abuelo y lo abrazó. Estás en casa, Hi-chan. Yo también te extrañé. Inari, han escoltado a tu abuelo desde Konoha, y se quedarán con nosotros hasta que se construya el puente. Nos ayudarán, regañó Tsunami. Inari miró al shinobi extranjero. Kaa-chan, todos van a morir. No hay forma de que alguien pueda enfrentarse a Gato y vivir. Esto provocó la mirada de Sakura y Naruto. PFT, ¿cómo se atrevía? Ni siquiera sabe de lo que somos capaces. Naruto miró a Tazuna. Supongo que ser un idiota viene de familia, pensó, recordando cómo había reaccionado Tazuna la primera vez que los vio. Inari comenzó a alejarse. Si no quieres morir, debes irte a casa. Nadie puede detener a Gato. Y dicho esto, desapareció por la puerta. Tazuna miró hacia el suelo con una mirada solemne. Lo siento por eso. El equipo 7 se sorprendió una vez más. Tazuna no solo le había hablado con amor al pequeño mocoso que los había insultado, ahora estaba triste. Tazuna era mucho más de lo que sabían. Kakashi hizo un gesto con la mano. No hay problema. Ahora, equipo, hoy nos tomaremos el día de descansar del viaje. Mañana comenzaremos el entrenamiento. En otro lugar, en medio de un bosque desconocido, el joven cazador ninja falso estaba acuclillado junto al cuerpo de Zabuza, desplegando lentamente un rollo de cuero con varias herramientas médicas. Se volvió para mirar a Zabuza, tratando de encontrar algún daño que pudiera haberse hecho. Aparte de los rasguños aquí y allá, el único problema ahora eran las largas agujas en su cuello. Miró analizando la zona donde lo había golpeado con las agujas. Parece que primero tengo que cortarle la ropa de la boca y hacerle toser la sangre primero. Tomó una herramienta parecida a una tijera del pergamino y lentamente se acercó a la ropa. Cuando su mano no estaba a más de unos centímetros del objetivo, la mano de Zabuza se disparó y agarró al falso ninja cazador. «Puedo hacer eso por mi cuenta, muchas gracias», dijo Zabuza, mientras lentamente abría los ojos y comenzaba a quitar la envoltura de tela. «Oh», dijo el chico, «ya estás despierto». No parecía sorprendido por una posibilidad remota. Zabuza gruñó mientras se sentaba. Dios, eres tan rudo, dijo, mientras comenzaba a sacar las agujas con dureza. Esto causó un grito ahogado por parte del joven, quien frunció el ceño bajo la máscara. Podría decir lo mismo de ti, Zabuza-san. Si sigues eligiendo esos así, solo vas a dañar un vaso sanguíneo. Entonces vas a desangrarte y morir de verdad. A Zabuza no pareció importarle, mientras seguía sacando las últimas agujas. Se sentó en silencio por un segundo, antes de volver su mirada hacia el joven. ¿Cuánto tiempo vas a usar esa máscara falsa? No es necesaria aquí, así que quítatela, Haku. Lo siento, lo olvidé. Ha pasado un tiempo desde que necesitaba usar esto, dijo el chico, comenzando a quitarse la máscara de su rostro. Aunque ayudó a llevar a cabo el acto y engañar al shinobi de Konoha. Yo no intervine cuando lo hice, seguro que te habrían matado, finalizó. Su máscara estaba fuera. Su rostro no se parecía al de un niño, las curvas eran muy suaves y la piel clara. Y su expresión solo gritó. No podría lastimar a una mosca si quisiera, aunque Zabuza sabía que no era cierto. Eso puede muy bien ser, pero no necesitas atacar mi cuello si querías ponerme en una muerte falsa. Sigues siendo la misma chica malvada que recogí hace tantos años. Haku sonrió. Eso puede ser cierto. Pero no pude evitarlo. No quería dejar una cicatriz en tu hermoso cuerpo, Zabuza-san. Además, es mucho más fácil apuntar al cuello, ya que tiene mucho menos músculo tejido. Zabuza trató de levantarse, pero solo lo hizo hasta la mitad antes de caer sobre su trasero. Haku se acercó para ayudarlo. No podrás moverte durante una semana más o menos. Pero conocerte, eso no se interpondrá en tu camino, Zabuza-san. Zabuza se quedó quieto por unos momentos más, recuperando el aliento de nuevo. Eres puro, inteligente y nada contaminado. Hizo una pausa por un momento, mirando a su alumno. Eso es lo que me gusta de ti. Haku se sonrojó. Bueno, todavía soy una niña. Miró por encima del área, notando que la niebla se estaba disipando. La niebla se está levantando, probablemente deberíamos hacer nuestro camino de regreso. Zabuza asintió afirmativamente mientras Haku hacía una pausa. Ella lo miró con preocupación. ¿Estarás bien la próxima vez? Zabuza suspiró. Realmente no lo sé. Sé que podría tomar el Sharingan 1 a 1, pero también tienen un usuario de Shoton, no tenemos idea de lo que puede hacer. Rompió mi clon y mi prisión de agua con solo un poco dado. No le había bombeado tanto chakra como normalmente lo haría, pero aún así, miró la cara preocupada de Haku. Necesito que entrenes para enfrentarte a él. No creo que sea un oponente fácil, ni siquiera para tu Yoton. Haku asintió con la cabeza. Lo que sea para ti, Zabuza-san. Ella lo ayudó a levantarse y comenzaron a caminar hacia su escondite para recuperarse. Más tarde aquella noche, Tazuna, Tsunami y el equipo 7 acababan de cenar, hecha por Tsunami. Inari no había bajado. Después de saludar a su abuelo, había estado en su habitación mirando el océano según Tsunami. Naruto se reclinó y se palmeó el estómago. Eso fue realmente algo. No tan bueno como el ramen de Ichiraku, pero bueno de todos modos, dijo con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Gracias, supongo, dijo Tsunami. Deberías, dijo Sakura, tomando otro bocado del pescado. Rara vez compara algo con el ramen, sin mencionar el ramen de Ichiraku. Mientras habían sido un equipo, Sakura había aprendido un par de cosas sobre Naruto. Era un adicto al entrenamiento, en realidad tenía la cabeza sobre los hombros y le encantaba el ramen. En más de una ocasión lo había llamado el regalo de Dios al hombre. Me siento honrado entonces, dijo Tsunami sonrojándose. Naruto estiró su cuerpo y bostezó ruidosamente. Bueno, creo que voy a golpear el estante. Nos vemos mañana, dijo saliendo de la cocina. Subió las escaleras y se dirigió a su habitación cuando escuchó algo en la habitación de Inari. Lentamente abrió la puerta por una rendija para ver qué estaba pasando. En el interior, Inari estaba sentada en el alféizar de la ventana. Estaba mirando al océano, pero eso no era todo. Por lo que Naruto podía ver, estaba sosteniendo una foto. Luego escuchó los sollozos de Inari, que estaba presionando el marco de la imagen más en su abrazo. Tou-san vino medio ahogado por Inari. Naruto miraba con compasión. Supongo que perdió a su padre. Y apuesto el suministro de ramen para un año a que fue Gato quien lo mató. Naruto cerró la puerta en silencio, asegurándose de que Inari no lo escuchara, y se dirigió a su habitación. A la mañana siguiente, los tres genin del equipo 7 estaban parados frente a su sensei, que se había levantado de la cama con muletas esta mañana. Estaban parados en un claro del bosque no muy lejos de la casa de Tazuna. Tazuna había acordado esperar con la continuación del puente hasta el día siguiente, para que Kakashi pudiera hacer que su equipo comenzara con el régimen de entrenamiento. Kakashi miró a su equipo. Todos lo miraban con determinación, incluso Sakura. Él le echó una mirada extra a ella. ¿Qué le ha sucedido? Normalmente solo mira y adora a Sasuke. Oh, bueno, no puede ser malo. Tosió en su mano para aclararse la garganta. Bueno, entonces, comencemos. Vamos a trabajar en tu chakra estos próximos días. Sasuke y Sakura lucían decepcionados, mientras que Naruto lucía indiferente. Sasuke fue el primero en hablar. Chakra. Ya podemos usar chakra y formar jutsu. Vamos a seguir adelante. Si estoy de acuerdo, dijo Sakura. Naruto la miró con una mirada de ¿estás bromeando? Ella siempre estuvo de acuerdo con Sasuke. Ella no tuvo que expresarlo. Kakashi negó con la cabeza. No. Es posible que puedas usar el chakra, pero estás lejos de dominarlo. Ahora, para el ejercicio de hoy vamos a... El genin lo miró con grandes expansiones. Trepar árboles. Y una vez más, Sakura y Sasuke estaban estupefactos. Esta vez fue Sakura quien expresó su opinión. Subir a los árboles. ¿Cómo nos va a ayudar trepar a los árboles con nuestro control de chakra? ¿O ayudarnos en absoluto? Así dijo Naruto acercándose a un árbol, deteniéndose solo un segundo para concentrar su chakra, antes de pisar la madera y comenzar a caminar verticalmente hacia el árbol. Kakashi asintió con la cabeza. Así es. Veo que ya lo dominas. ¿Te importaría explicarles a tus compañeros de equipo lo que estás haciendo? Sasuke miraba a Naruto. ¿Cuánto me has adelantado desde la academia? ¿De qué estoy hablando? Él no está delante de mí. Él solo conoce un ejercicio que yo no. No puede estar delante de mí. Él es un clan menos perdedor, y yo soy el heredero del clan más fuerte de Konoha. Sí, es cierto. Naruto se encogió de hombros. Es bastante fácil cuando le coges el truco, dijo, caminando por debajo de una rama y colgado con la cabeza gacha, demostrando su punto. Todo lo que necesitas hacer es moldear y concentrar tu chakra debajo de tus pies, creando un efecto de succión para mantenerte en la superficie que quieres escalar. Pero realmente debes tener cuidado. Si acumulas demasiado chakra en tus pies, es simplemente te va a disparar. Y si haces lo contrario, no acumulas lo suficiente, no obtendrás el efecto de succión y simplemente te caerás. Muy bien, Naruto. En cuanto a por qué esto te va a ayudar a largo plazo. Sakura, cuando luchas contra un oponente, ¿cuál es una de las habilidades más básicas que usa un ninja? Kakashi miró a la cabeza rosada. Supongo que ninjutsu. Sakura respondió tentativamente. Así es. ¿Y qué necesitas para usar ninjutsu? Kakashi continuó. Chakra, respondió la chica, la comprensión cubriendo su rostro. Correcto de nuevo. Entonces al hacer este ejercicio, tu control de chakra, y por lo tanto tus habilidades de utilización de chakra, mejorarán, y podrás usar más ninjutsu. El Jounin terminó la explicación. Miró a los dos genin castigados para ver si habían entendido. Sasuke parecía enojado, Kakashi pensó que era muy probable que fuera por Naruto. Lo que hizo que mirara a dicho miembro del equipo 7 y le cayera el sudor. Ahora solo estás presumiendo. Naruto se balanceaba de un lado a otro silbando, solo conectado al árbol por un pie. Kakashi se aclaró la garganta, llamando la atención. Naruto, ¿te importaría bajar ahora? Naruto sonrió, liberando el chakra de su pie, provocando que cayera al suelo a gran velocidad. Sakura jadeó, pero realmente no era necesario. Naruto simplemente se volteó hasta la mitad, aterrizando con un silencioso ruido sordo en el suelo. No hay problema, dijo, todavía con la misma sonrisa. Entonces eso significa que puedo seguir adelante con mi propio entrenamiento. Naruto no había tenido la oportunidad de entrenar realmente en los últimos días, por razones obvias. Quería progresar en ese ejercicio de globos de agua, y también tenía que practicar algo en su caligrafía. Nunca había pensado que escribir sería una gran parte de su carrera de shinobi, al menos no hasta que se convirtió en el Hokage, aparte de los informes de misión aquí y allá, y nunca imaginó llevarlo a un nivel tan alto. Pero si quería mejorar en Finjutsu, necesitaba aprender a escribir rápido y con precisión, de lo contrario todo su conocimiento sobre las focas sería en vano. Y tal vez también podría comenzar con ese ejercicio de caminar sobre el agua. Había querido empezar con eso durante años, ¿quién no querría caminar sobre el agua? Pero había esperado hasta que estuvo lo suficientemente avanzado en la escalada de árboles. Finalmente, cuando lo estaba, habían obtenido esta misión, por lo que aún no había comenzado. Y luego estaba la cuestión de mantener en secreto su método de entrenamiento. Naruto tragó saliva. Sandaime Hiji me dijo que me haría conseguir todas las misiones relacionadas con Torah hasta que me hiciera cargo del sombrero del Hokage yo mismo, si alguna vez lo expuse a alguien que no estaba destinado a verlo. El Jounin de cabello plateado miró a su estudiante rubio antes de encogerse de hombros. Supongo que no será un problema. Pero como ya conoces la escalada de 3, y has dominado hasta donde puedo ver, te asignaré como guardia. Mañana. Los ojos de Naruto se entrecerraron. Solo me estás asignando el deber de guardia para que puedas quedarte en la cama todo el día y leer los libros pervertidos de Ero Sennin, ¿no es así? Kakashi agitó su mano en un movimiento de desdén, riendo nerviosamente. Ahora, ¿de dónde habría sacado esa idea? Vete a entrenar, vete, finalizó, esperando que la perspectiva de entrenar fuera más emocionante que exponerlo como un pervertido por el resto del equipo. Naruto se quedó quieto por unos momentos más, antes de suspirar de una manera derrotada, y corrió hacia el bosque para encontrar un claro que pudiera usar para entrenar. Tan pronto como Naruto se fue, Kakashi se volvió hacia el resto de su equipo y los inició en su entrenamiento. A la mañana siguiente en el puente, Naruto estaba sentado en la barandilla del puente, tomando un descanso de su globo de agua, estaba mirando por encima del puente. Realmente había sido un día lento. Tazuna le había dicho que se levantara alrededor de las 4 AM, ya que los necesitaban en el puente a las 5. Naruto, no queriendo perderse ningún entrenamiento, había hecho un clon con 3/4 partes de su chakra, y lo envió al claro del bosque que él había entrenado ayer. Tenía chakra para unos 70 clones, pero solo estaba haciendo unos 30. La razón era que estaban en una misión, en la que podían participar en una batalla contra shinobi extranjeros en cualquier momento, por lo que no haría que estuviera totalmente exhausto si eso sucediera. Habían sido los primeros en llegar, con una veintena de trabajadores llegando lentamente a medida que la hora se acercaba cada vez más a las 6 de la mañana. Cuando estaban a punto de comenzar, uno de los trabajadores había preguntado si estaban los shinobi que los custodiaban, a lo que Tazuna le había señalado a Naruto. Esto provocó miradas de disgusto por parte de casi todos los trabajadores, y uno incluso tuvo el descaro de llamarlo mocoso bajito. Tazuna había sonreído, ya que había llegado a conocer a Naruto solo un poco en los últimos días. Y como lo había hecho, Naruto le había mostrado al trabajador lo que podía hacer, rodeándolo casi por completo con cristal, antes de que 3 hojas afiladas se dispararan y estuvieran a centímetros de cortarlo. Esto, por supuesto, había cerrado la boca a todos y cada uno de los trabajadores, que rápidamente se pusieron a trabajar, no queriendo ponerse en el lado malo de su guardia. Naruto suspiró. Estaba desarrollando un poco de temperamento cuando llegó a su altura. Miró a su lado. Había globos de agua rotos. No destrozados en absoluto, solo perforados, pero estaba feliz. Fue un progreso. Había hecho el gran avance ayer cuando uno de sus clones se sentó y analizó lo que habían visto hacer a Jiraiya un par de días antes, y se dio cuenta de que lo que estaban haciendo se veía completamente diferente. Fue entonces cuando tuvo la idea de hacer girar el agua en más de una dirección. Había sido un éxito, pero seguía siendo muy difícil. «Oí Gaki, ¿estás aburrido o qué?». La voz de Tazuna sonó, trayendo a Naruto de regreso al puente. «¿Eh? No, en realidad no. Solo estaba tomando un descanso de mi entrenamiento», respondió Naruto, recostándose con la espalda cerrada y disfrutando del sol en su rostro. Tazuna frunció el ceño. «¿Entrenando? Solo estás jugando con globos de agua». Naruto rió internamente. Se había imaginado que la forma en que Tazuna mostraba curiosidad era insultando. Al hablar con extraños de todos modos. Naruto negó con la cabeza para responder a Tazuna, e hizo contacto visual con él. «Es un poco más difícil que eso. Tengo que abrirla con nada más que mi chakra. Es mucho más difícil de lo que parece, ¿sabes?». «No sé, ¿puedo hablar contigo, Tazuna?», interrumpió una voz detrás de ellos. Ambos miraron al recién llegado. Tazuna dejó el pequeño tronco que había estado cargando. «Seguro Hichi. ¿Pasa algo?». «Bueno, he pensado mucho en ello, y creo que voy a dejar de construir el puente», dijo Hichi, mirando hacia el suelo como avergonzado, sin pasar desapercibido para Naruto. «¿Qué? ¿No tú también, Hichi? ¿Por qué el repentino cambio de opinión?», Tazuna preguntó, sorprendido y un poco indignado. «Tazuna, te conozco desde hace mucho tiempo, y te has convertido en un buen amigo. Quiero ayudar, pero si me involucro mucho más en esto, Gato me perseguirá cuando haya terminado contigo. Tengo que pensar en la esposa y los niños que conoces», respondió Hichi. Naruto pudo ver que estaba realmente dividido en esta decisión, pero finalmente había valorado más a su familia. Naruto no podía culparlo. Era algo que Naruto anhelaba. Anhelaba tener un padre y una madre, o simplemente saber quiénes eran. Naruto respetó la decisión del hombre. Tazuna no parecía tan convencido. Hichi continuó. «Quiero construir el puente y salvar a Nami tanto como al próximo isleño, pero todo perderá sentido si mueres». Naruto arqueó una ceja. «Entonces él también está preocupado por su viejo amigo. Me gusta ese chico». Hichi casi miró suplicante a Tazuna. «¿Por qué no dejamos de construir el puente?». Naruto estaba, por decirlo menos, conmocionado. No había esperado que el hombre sugiriera eso, no después de todo lo que había aprendido que Tazuna había hecho para que se construyera, incluyendo mentirle el culo a Hokage, una de las personas más poderosas de los continentes elementales. Tazuna había recuperado su mirada tranquila y respondió con la misma calma. «Sabes que no puedo hacer eso. Este puente es nuestro puente. No solo el tuyo o el mío, o el puente de los trabajadores, sino el puente de todos los isleños de Nami no Kuni. Este es el puente, construir sobre las esperanzas de la gente, la esperanza de que podamos liberarnos del gobierno de Gatou, que podamos aumentar nuestra distribución y transporte, lo que aumentará la riqueza en este país pobre. Pero si morimos». «Si morimos», interrumpió Tazuna, «la gente sabrá que Tazuna, el constructor de puentes, murió por lo que creía. Que murió con la esperanza de que alguien se hiciera cargo de su trabajo. Que murió creyendo que Nami no Kuni se liberará de Gatou. Si no por sus propias manos, entonces por las manos de su sucesor». Puso una mano en el hombro de su viejo amigo. «No puedo pedirte que lo hagas, pero seguiré construyendo este puente hasta mi último aliento. No te culpo si no quieres arriesgar a tu familia, puedes irte a casa si quieres». Hichi miró triste a su viejo amigo, antes de dejar de convencerlo con un suspiro. Se quitó el uniforme y las herramientas que había usado, y se lo dio a Tazuna. «Lo siento, viejo amigo». Y con eso dejó el puente. Tazuna se quedó allí un rato, mirando hacia dónde se había ido su viejo amigo. Ni siquiera escuchó los pasos detrás de él, y solo notó a la persona cuando tomó el uniforme y las herramientas de sus manos. Se dio la vuelta para ver a su guardia rubio poniéndose el uniforme. Le dio al niño una mirada inquisitiva. «Pensé que habías dicho que no deberías trabajar en exceso». Naruto le devolvió la sonrisa al anciano. «¿Cómo puedo quedarme quieto y no ayudar después de que diste ese discurso? Has conseguido un poco más de respeto en mis ojos, Ojisan, pero solo un poco». Tazuna le devolvió la sonrisa al niño. Había llegado a gustarle. Estaba animado y no se rindió. «Gracias, niño, estoy seguro de que ayudará. Solo espero que no haya más trabajadores que renuncien ahora mismo. Ya casi terminamos con el puente, una semana y media o dos más, pero, al igual que Hichi, la gente no arriesgará a sus familias. Supongo, dijo Naruto, levantando su mano para formar una señal de mano muy familiar, tendré que ayudar un poco más. Tajukaje Bunshin no Jutsu. Aparecieron 20 Narutos adicionales, duplicando efectivamente la fuerza laboral en el puente. No pasó mucho tiempo para que se extendieran por el puente y ayudaran en lo que pudiera. Su animado espíritu también afectó a Tazuna, que solo estaba más decidido a terminar el puente. La misma tarde en el mercado, Tazuna y Naruto caminaban por la calle principal del pueblo más grande de la zona. Honestamente, no merecía el nombre de ciudad o carretera. Era un largo camino de polvo, donde había chozas y edificios de piedra agrietados a los lados. La gente no se veía mucho mejor. Todos caminaban con mucho cuidado, temerosos de que pudieran robarles la vida en un segundo. Llevaban ropa, si se puede llamar así, que parecía estar hecha de sacos y telas infestadas de moho. Los peores fueron los niños. Estaban en cada esquina y apertura de la tienda, rogando por recibir la más mínima atención y comida. Le recordó el año después de que lo echaran del orfanato, antes de que consiguiera el apartamento en el que vivía ahora. Cerró un poco cuál es el significado de esto. Tazuna no tuvo que mirar para saber de qué estaba hablando Nami no Kuni. Ha sido así desde que Gato se hizo cargo. Ese hombre no puede ser nadie más que el diablo, dijo Naruto enojado. Definitivamente mataré. Naruto fue interrumpido cuando sintió unas manos atravesar su bolsa ninja. Quien lo hizo, había elegido el peor momento para hacerlo. Naruto se dio la vuelta para ver a un hombre de mediana edad. Tan pronto como vio la mirada de Naruto, se asustó mucho y trató de huir. Pero Naruto estaba enojado y tuvo que desquitarse con alguien. Agarró la camiseta del hombre. No me robas, ladrón. Y arrojó al hombre calle abajo, donde siguió bordeando, antes de que lo detuviera abruptamente una pared de ladrillos. Naruto se burló y continuó detrás de Tazuna, quien había entrado en una tienda en busca de ingredientes para la comida de esta noche. No estaba contento con lo que vio. Era lo mismo que la calle y el pueblo. Los estantes estaban casi vacíos, con solo unos pocos alimentos esparcidos aquí y allá. Y no parecían frescos, todo lo contrario. Naruto suspiró y se volvió más decidido a ver que este país fue liberado de Gatou, y que dicho hombre fue quemado en los pozos más profundos del infierno por lo que había hecho. Continuó después de Tazuna, quien continuó fuera de la tienda después de pagar sobreprecios por las mercancías apenas recolectadas. No habían caminado más de unos pocos metros antes de que Naruto se sintiera metido de nuevo en su bolso. No otra vez, pensó mientras giraba alrededor, planeando regañar a quien fuera lo suficientemente estúpido como para intentar robarle. Se detuvo en seco al ver quién estaba de pie frente a él, una niña que no podía tener más de 8 años. Por favor, dame, dijo, extendiendo las manos. Naruto parpadeó un par de veces, antes de revisar su bolso y encontrar algunos dulces. Los ojos de la niña se iluminaron de alegría. Estaba a punto de salir corriendo cuando Naruto la detuvo con una sonrisa, poniéndose en cuclillas a su nivel. Oye, ¿cómo te llamas? La niña se sonrojó levemente. Amaya. Naruto siguió sonriendo. Hola Amaya. Mi nombre es Naruto. ¿Quieres ver algo genial? Preguntó, que en respuesta obtuvo un asentimiento tentativo. Cerró su mano, activando sus poderes Shoton, haciéndola brillar ligeramente por las grietas. Cuando lo abrió, una figura en miniatura de un cachorro estaba de pie sobre sus manos. La chica se quedó con los ojos muy abiertos. Naruto siguió sonriendo y le entregó la figura a la niña. Aquí, tómalo. Es un amuleto de la suerte. Mientras lo tengas, te pasarán cosas buenas. Solo créelo. Extendió la mano y tomó al perro, inspeccionándolo por completo. Volvió a mirar a la rubia con lágrimas en los ojos. Se inclinó profundamente. Arigato Naruto Nii-san, gritó, antes de abrazarlo profundamente. Naruto fue tomado por sorpresa, pero rápidamente le devolvió el abrazo. Cuando terminaron, ella lo miró con grandes ojos de cachorro. ¿Volverás? Para que puedas conocer a todos mis amigos. Estoy seguro de que lo haré. Solo mantente atento, dijo Naruto con su amable sonrisa en los labios. Ella asintió con la cabeza y corrió hacia la multitud, seguramente para mostrarle a sus amigos su nuevo juguete. Eso fue muy amable de tu parte, señaló Tazuna. Sí, me recuerdan a mí mismo cuando era pequeño, respondió Naruto, antes de comenzar a salir de la ciudad. Aumentó la curiosidad de Tazuna, pero pudo ver que no obtendría más respuesta por ahora. Pelada en casa de Tazuna. Cuando Sasuke y Sakura regresaron a la casa de Tazuna esa noche, se veían extremadamente agotados. Naruto arqueó una ceja. Parece que Sakura realmente lo está intentando. Me alegro de que realmente me haya escuchado. Naruto le sonrió a Sasuke. ¿Trabajaste duro, Teme? Sasuke se burló de él, no teniendo la fuerza para dar una respuesta más larga. Sakura estaba a punto de salir en defensa de su amado Sasuke-kun, cuando la voz de Tsunami sonó desde la sala de estar: la cena está lista. Ven y come. Los Konoha genin no necesitaban más que decir, ya que corrían tan rápido como sus cuerpos podían llevarlos a la mesa. No fue una comida gourmet, pero tampoco estuvo nada mal. Todos tomaron sus lugares, rompieron las chuletas de comer y tadakimasu. Y comenzó a comer como lobos, Sakura comiendo como un buen lobo. Después de la cena, cuando tomaron un té, Sakura estaba mirando alrededor de la cocina y encontró un cuadro colgado en la pared. Mostraba a Inari, Tsunami y Tazuna, y a otra persona que parecía. Pero fue arrancado de eso. Ah no, ¿por qué estás colgando una foto rota? Atrajo toda la atención de todos los shinobi a la imagen mencionada. Inari-kun estuvo viendo esto durante la cena todo el tiempo. Esta parte rota parece como si alguien hubiera arrancado intencionalmente a la persona que estaba allí, continuó. Silenció toda la habitación. Finalmente Tsunami, que estaba lavando los platos, dijo: «Es mi marido». La shinobi esperó a que continuara, no satisfecha con la respuesta, pero no lo hizo. Tazuna habló: era el hombre conocido como el héroe de esta ciudad. No pudo decir más antes de que Inari dejara su asiento, caminando hacia la puerta. «Inari, ¿a dónde vas?», Tsunami preguntó, pero ya se había ido. Ella caminó tras él, y cuando abrió la puerta, se dio la vuelta mirando a Tazuna. «Padre, te dije que no hablaras de él frente a Inari», dijo con un poco de dureza, antes de salir por la puerta. Tazuna suspiró profundamente. El equipo 7 lo estaba observando de cerca. Los miró a todos. Inari tenía un padre con el que no era pariente. Eran muy unidos, como un verdadero padre y un hijo. Eran un verdadero padre e hijo. Volvió a mirar la imagen y vio a Inari riendo en el medio. Inari solía reír mucho en ese entonces. Pero Tazuna comenzó a sollozar ligeramente, sorprendiendo al shinobi. Tenían la impresión de Tazuna de un hombre que realmente no mostraba ningún sentimiento vulnerable. Bueno, todos menos Naruto, que habían aprendido algo sobre su cliente en el puente. Tazuna reprimió algunas lágrimas. Cambió después de lo que le pasó a su padre. Su nombre era Kaiza. Tazuna hizo una pausa. De nuevo la palabra coraje fue quitada para siempre de la gente de esta isla y de Inari después de ese día. Tazuna continuó explicando cómo se conocieron Inari y Kaiza. Cómo le había enseñado a vivir su vida para que no se arrepintiera de nada. Luego comenzó a contarles cómo una gran tormenta había golpeado la isla, rompiendo la presa, y cómo Kaiza los había salvado a todos. Entonces su voz se volvió venenosa, mientras hablaba de cómo Gato se había apoderado de la isla y cómo Kaiza no quería dar marcha atrás. Cómo fue ejecutado frente a todo el pueblo para dar ejemplo, y que después de ese día, Inari fue cambiada. No creía en héroes y coraje. Estaba deprimido y lloraba solo en su habitación. Después de que terminó, toda la habitación quedó en silencio. El equipo 7 tenía miradas preocupadas en sus rostros. «¡Qué horrible!», dijo Sakura en voz baja. Los demás asintieron con la cabeza. Tazuna luego los miró a todos con una mirada determinada en sus ojos: «Y es por eso que quiero construir ese puente. Para la gente de Wave, para Kaiza y para Inari. Quiero liberarnos de la regla de Gato. Yo quiero que Inari vuelva a ser feliz». Esa determinación también se mencionó en el shinobi. «Y te ayudaremos a lograrlo. No dejaremos que Gato te ponga una mano encima. Cuente con ello», declaró Naruto. Sasuke sonrió con satisfacción. «Cuenta con ello. No voy a ser superado por ti, Tobe. Ay, no podemos dejar que la gente de Wave sufra más», dijo Sakura. Kakashi echó un vistazo al reloj. «Chicos, creo que ya es hora de ir a los bastidores. Todavía tenemos que entrenarlos duro los próximos días para que estén listos. No querrán decepcionar a Tazuna, ¿verdad?». Ninguno de los genin lo hizo, y rápidamente se dirigieron a la cama. Los siguientes días no fueron muy diferentes. Kakashi vino y ayudó a proteger a Tazuna, y mientras tanto había entregado un pergamino de jutsu sobre Futon. Repuso. Había dicho que funcionaría bien con su Rokaku Shuriken, y Naruto no era de los que negaban a su sensei. Naruto también estaba progresando en el ejercicio del globo de agua, ahora progresó al ejercicio de la pelota de goma. Había tomado tiempo terminar la primera parte del ejercicio, solo finalmente completarlo cuando Kakashi dijo que lo había hecho girar contra su flujo natural. Después de eso, fue fácil. Pero este siguiente paso requirió mucho más poder, que ni siquiera había perforado la pelota. Sakura y Sasuke también estaban progresando, ambos ahora podían caminar arriba y abajo del árbol sin vacilar, y apenas comenzaban a aprender a permanecer quietos en la superficie. Iba lento pero seguro. En cuanto al puente, había ido más rápido con la ayuda de los clones de Naruto, pero más y más trabajadores habían renunciado, y ahora solo quedaban 7 de ellos, la mayoría de ellos ya habían perdido a sus familias a causa de Gato. No tenían nada que perder. Naruto también había regresado para ver a Amaya y sus amigos, contándoles historias y, por supuesto, haciendo más amuletos de la suerte como los llamaban. Naruto estaba empezando a encariñarse con los niños, especialmente cuando todos lo llamaban Naruto-nisan. Era al menos una cosa que iba a extrañar en Nami. En la casa de Tazuna, 2 noches antes del regreso de Zabuza, cuando regresaron esa noche, los genin estaban bastante maltratados, incluso Naruto, que había estado trabajando duro en la pelota de goma, y estaban encantados cuando vieron que otra comida casera los estaba esperando. Comieron todo lo que pudieron para recargar su energía, para poder darlo todo al día siguiente. Tazuna dejó de comer y miró a Kakashi. El puente está casi completo. Es gracias a ustedes. La hija del viejo borracho levantó la vista de su comida, pero no te esfuerces tanto. El genin se limitó a sonreír. Tazuna continuó: quería preguntar esto antes, pero ¿por qué sigues aquí incluso cuando mentí sobre los detalles de la solicitud? Kakashi cruzó las manos y cerró los ojos. No hacer lo correcto cuando sabes que es correcto es un camino cobarde. No hay soldados débiles bajo un comandante valiente. Son las enseñanzas del Yondaime Hokage, nuestro Hokage anterior. Fue entonces cuando Inari dijo por qué, llamó toda la atención de genin. Inari se puso de pie y golpeó la mesa con la mano. ¿Por qué te esfuerzas tanto por terminar muerta? No puedes vencer a los hombres de Gatou, incluso si entrenas. No importa cuánto te esfuerces y digas esas bonitas palabras. Los débiles van a perder contra los fuertes. Naruto fulminó con la mirada ese cállate. No sabes nada de nosotros. Eso silenció a Inari, que estaba al borde de las lágrimas. Aquí estás, viviendo una vida relativamente buena. Tienes una madre que te ama y cocina para ti, y un abuelo que trata de salvar este país. ¿Y tú qué haces? Lloras y te lamentas de lo malo que es. No te das cuenta de lo bien que lo tienes en comparación con otras personas. Has visto cómo viven los niños en la ciudad. Y, en realidad, no sabes lo que es ser odiado en tu propia aldea por algo que está fuera de lugar. Tu control. No sabes lo que es ser golpeado y expulsado de las tiendas y obligado a buscar comida en la basura. ¿Crees que tu vida está mal? Bien, pero no te quedes sentado y lamentándote, haz algo sobre eso, defiéndete, no seas cobarde. Inari tembló visiblemente cuando Naruto lo fulminó con la mirada. Naruto se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta. Sakura se puso en alerta allí. Naruto. ¿A dónde vas? Fuera a entrenar, casi murmuró Naruto. Y con eso, Naruto salió furioso por la puerta principal con lágrimas en los ojos. Inari salió furiosa por el otro lado de la casa, por la puerta trasera. Los civiles y el genin del equipo 7 se sorprendieron por lo que dijo Naruto. Kakashi-sensei, la vida de Naruto no pudo haber sido tan mala, ¿verdad? ¿Tiene que estar mintiendo para llamar la atención?, preguntó Sakura. Kakashi negó con la cabeza. No. Todo lo que dijo era cierto. Naruto fue expulsado del orfanato cuando tenía 4 años, y se vio obligado a vivir en las calles durante 12 meses antes de que un Anbu lo encontrara y lo llevara al Hokage. El Sandaime le dio a Naruto un apartamento, pero él tuvo que aprender todo por sí mismo, y constantemente lo golpeaban y echaban de las tiendas. Y esa es la versión aguada, dijo, sorprendiendo a todos en la habitación. Tazuna miró hacia abajo en su plato medio vacío, así que eso es lo que quiso decir con que le recordaban a sí mismo cuando era niño. Me parece que tuvieron una buena vida en comparación con lo que él tuvo que vivir. Más tarde esa noche en los muelles fuera de la casa, Inari estaba sentada en el borde de los muelles, mirando al océano. Podía ver el puente que su abuelo estaba tratando de construir. Escuchó pasos detrás de él, pero no se molestó en ver quién era. ¿Puedo unirme a ustedes? Sonó una voz masculina. Inari supuso que era Konoha Jounin, quien había llegado unos días antes. Él se encogió de hombros. Kakashi se acercó a Inari y se sentó a su lado. Naruto no dijo esas cosas por despecho, ¿sabes? Inari no reaccionó, pero continuó de todos modos. Él es simplemente terco, todavía no hay reacción. Miró hacia el océano. Escuchamos sobre tu padre por Tazuna-san. Naruto es igual que tú en ese sentido, no tuvo un padre cuando era joven. Para ser sincero, no sabe lo que se siente. Le gusta tener padres. Tampoco tuvo un solo amigo mientras crecía. Eso llamó la atención de Inari. Miró al Jounin y continuó. Sin embargo, nunca lo he visto ponerse tímido, enfurruñado o llorar. Siempre ha estado desesperado por hacer que la gente lo reconozca. Ahora miró a Inari con lo que Inari solo pudo adivinar que era una sonrisa en sus labios, y es capaz de arriesgar su vida por ese sueño. Probablemente ya esté aburrido de llorar. Eso hizo que Inari pensara, recordando cómo era su padre. Por eso conoce el verdadero significado de ser fuerte. Al igual que tu padre. Puede que Naruto sea el que más te entienda. Lo que Naruto te dijo antes, esas son probablemente las palabras que se ha estado diciendo a sí mismo una y otra vez. Kakashi se levantó de donde se había sentado. En todo caso, simplemente no le guardes rencor. No estaba tratando de ser malo y con eso dicho, regresó a la casa dejando a Inari para pensar en lo que había escuchado. A la mañana siguiente en el bosque. ¿Estás bien? Hola. ¿Estás ahí? Los ojos de Naruto se abrieron de golpe, sorprendiendo a la persona que había tratado de despertarlo. Reaccionando rápidamente, saltó a su postura de taijutsu, pero se relajó al ver que era una adolescente normal mirándolo. Miró a su alrededor y se encontró en el mismo claro en el que habían estado entrenando en los últimos días. Debo haberme quedado dormido aquí. Haku miró mejor a la hora obvio ninja frente a ella. Ella notó que su Konoha Itayate estaba con Sharingan Kakashi el otro día. Él debe ser el que está con Shoton. Ella no mostró su preocupación, simplemente le sonrió. Lo siento. No quise sorprenderte. Naruto le devolvió la sonrisa. Ah, no hay problema. No quise saltar así. Reflejos, ya sabes. Ella asintió con la cabeza ante eso. ¿Es eso Itayate real? ¿Eres un verdadero shinobi? Preguntó, completando su acto como un civil inconsciente. Él sonrió en respuesta a eso, empujando su pecho hacia arriba. Sí. Soy un shinobi de Konoha. La protegeré con mi vida. La chica se rió de la forma en que Naruto estaba actuando. Naruto la miró de nuevo. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano? Recogiendo hierbas, respondió amablemente, mientras se alejaba, volviendo a mirar a través de las plantas en el suelo. ¿Hierbas? Preguntó Naruto. Ella volvió la cabeza y le sonrió. Así es. Es para curar heridas y enfermedades. Uno de mis amigos se ha lastimado, así que estoy aquí buscando hierbas para curarlo. ¿Puedo ayudarte? Todavía tengo algo de tiempo antes de tener que volver a desayunar, dijo, ayudándola a recorrer las plantas. Había adquirido un poco de conocimiento sobre las hierbas de su lectura, pero en realidad no había sido nada sobre lo que había leído. Recogieron las plantas durante un rato, luego la niña volvió a hablar. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano? Él le lanzó una de sus grandes sonrisas. Entrenando. ¿Y por qué estás entrenando? Quiero volverme más fuerte. Pero ya te ves lo suficientemente fuerte. No, quiero ser cada vez más fuerte. Ella guardó silencio durante un rato, reanudando la búsqueda en el suelo del bosque. ¿Lo estás haciendo por alguien más? ¿O por ti mismo? Bueno, creo que cuando me gradué lo estaba haciendo por mí mismo. Pero luego Iruka-sensei me reconoció. Y también Kakashi-sensei y Sakura-chan, y, supongo que Sasuke-teme también hizo una pausa. Creo que ahora lo estoy haciendo tanto por ellos como por mí. Ella lo miró. Eso es bueno. Creo que una persona es capaz de volverse verdaderamente fuerte cuando desea proteger a alguien que ama. Naruto puso una mirada pensativa en sus ojos. Creo que tienes razón. Lo entiendo. Ella asintió con la cabeza. Ella tomó su canasta, ahora llena de hierbas. Gracias, creo que te harás fuerte. Ella comenzó a caminar fuera del claro. Por cierto, soy un niño, dijo, alejándose, dejando a Naruto aturdido, pero es hermoso. Ella no puede ser un chico. Estás mintiendo, dijo antes de que pudiera detenerse. Yo, balbuceó. Ella suspiró. Sí, lo soy. ¿Por qué mentirías sobre algo así? Por Gato. Sus hombres no siempre son educados. Naruto estaba disgustado por eso. No te preocupes. No le diré a nadie. Ella le devolvió la sonrisa. Adiós. Realmente espero no tener que pelear contigo cuando llegue el momento. XXXXXX. Capítulo 6. Batalla del puente. Capítulo 6. Batalla del puente. Shoton contra Yoton. Naruto bostezó ruidosamente y estiró los brazos por encima de su cabeza. Se frotó los ojos y miró alrededor en la habitación. Sasuke y Sakura todavía estaban dormidos. No fue una sorpresa, ya que toda la semana se había despertado antes que ellos. Estaba acostumbrado a levantarse temprano para entrenar y atravesar el pueblo lo antes posible cuando había menos gente en las calles. Sacudió los pensamientos de su cabeza y se escabulló de la habitación, dirigiéndose al baño. Mientras hacía sus negocios, miró por la ventana. Podía ver los primeros rayos del sol tocar el horizonte en la distancia. Una cosa que amaba y odiaba de Nami no Kuni era la tierra plana y el océano. Podía ver millas y millas sin que nada perturbara su vista. Le encantaba poder ver el amanecer tan temprano, ya que en Konoha tendrías que esperar al menos unas horas para que saliera el sol sobre las pequeñas montañas y el bosque de Inokuni. Pero, de nuevo, lo odiaba porque se podía ver tanto tiempo. Una parte de ser shinobi es esconderse en las sombras, y al ser de Konoha, donde el bosque está en todas partes, casi se sintió expuesto. Respiró profundamente y continuó cepillándose los dientes. Miró su reflejo en el pequeño espejo que colgaba de la pared y respiró hondo. Entonces, ¿es hoy, Preguntó a nadie en particular. Hoy es probablemente el día en que Zabuza regresará, y es muy probable que tenga a ese falso cazador Nin con él. No tengo ninguna posibilidad de derrotar a Zabuza, así que debo mantener a su compañero ocupado. Tengo que proteger a mis amigos. Pero todavía me asusta. Hoy voy a pelear con otro shinobi. Puede que tenga que matar. Naruto abrió el grifo y se echó agua en la cara. Lo estoy haciendo por mis camaradas. Si tengo que matar, lo haré para salvarlos, lo haré por ellos, para que puedan vivir. Cuando Naruto terminó, se dirigió a la cocina. Se sorprendió al ver que Tsunami ya estaba cocinando. Miró el reloj y, mientras pensaba, eran las 6:13 de la mañana. Se sentó a la mesa. Buenos días, Tsunami-san. Tsunami casi saltó medio metro en el aire y se dio la vuelta con un cuchillo en la mano. Su postura se relajó cuando vio quién era. Oh, eres tú, Naruto-kun. Lo siento, pero no esperaba que nadie se levantara todavía. Naruto sonrió torpemente mientras se rascaba la parte de atrás de la cabeza. Lo siento. Normalmente estoy entrenando por la mañana, pero como hoy es, ya que es posible que me necesiten hoy, no iré. Tsunami le sonrió y siguió cocinando. Naruto se acercó al fregadero, tomó un vaso de agua y salió al muelle para sentarse y ver el amanecer. No podía ver mucho más debido a la espesa niebla matutina en la distancia. Esa fue una de las razones por las que no cruzaron el puente antes. Zabuza por sí solo ya podía generar mucha niebla, por lo que ni siquiera querían probarlo cuando también tenía la niebla natural de su lado. Oh, Naruto, ¿ya estás despierto? La voz de Kakashi vino detrás de él. Miró por encima del hombro para ver al Jounin de cabello plateado leyendo su libro. Sí, no pude dormir más. Me he despertado tan temprano desde que tengo uso de razón. Ahora es entrenamiento, antes de escapar, antes de que la aldea se despertara. Kakashi se acercó a Naruto y se puso a su lado. Realmente no te he visto desde la noche anterior a ayer. Cuando me fui al puente ayer, no habías vuelto. Lo siento, dijo Naruto, aún mirando hacia el océano. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Y ahora? Sigo pensando, Kakashi-sensei. ¿Sabes por qué me eligió? Kakashi sabía lo que estaba preguntando Naruto. ¿Por qué lo había elegido el Yondaime sobre tantos otros niños? No puedo decir exactamente. No te preocupes, Naruto, fue porque él estaba más lejos. No es mi lugar revelarlo, por mucho que debería ser el alumno de Sensei. Reflexionó unos segundos más. Naruto, llevas una carga que muchos otros no pueden entender o incluso empezar a comprender. Has pasado por muchas cosas por las que ningún niño debería haber pasado. Pero has sobrevivido. Creo que los Yondaime te eligieron para una razón por la que él cree en ti. Eres el legado de Yondaime. Y estás a la altura de su nombre. Hasta donde yo sé, no lo has defraudado hasta ahora, ¿verdad? Aún mantienes a esa bestia bajo control. Naruto asintió. Aún no era la respuesta final, pero sería suficiente por ahora. Kakashi se levantó de al lado de Naruto. Bueno, entremos. No sería bueno si te enfermaras. Naruto se burló. Kakashi-sensei, nunca he estado enfermo. Claro, me han roto huesos y demás, pero nunca he estado enfermo, y estoy seguro de que sabes por qué. No obstante, Naruto se levantó y entró. 3 horas más tarde, Kakashi levantó la vista de su libro y miró a la gente en la mesa. Sasuke y Sakura habían bajado a la cocina hace 1 hora, y Tazuna e Inari bajaron hace unos 20 minutos. No se había hablado mucho. Todos sabían lo que probablemente sucedería hoy. Cerró su libro y se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. Todos sabemos lo que va a pasar hoy, pero realmente no hemos hablado sobre cómo ejecutar esto. Por supuesto, necesitamos gente a tu alrededor, Tazuna-san, pero también necesitas proteger a tu familia, es decir, a ti, Inari-san y Tsunami-san. Ya que no puedes ir al puente por razones obvias, necesitamos dejar a alguien atrás para que te cuide. Tazuna y su familia tenían miradas bastante preocupadas en sus rostros, pero se relajaron un poco cuando vieron las expresiones determinadas del equipo 7, especialmente la de Naruto. Miró directamente a Kakashi. Tengo que hacer que esta misión sea un éxito. Ya no se trata de que mi primera misión sea un éxito, se trata de liberar a la gente de Nami no Kuni, liberar a Tazuna y su familia y liberar a Amaya y sus amigos. No puedo fallarles a todos. Naruto reflexionó sobre lo que Kakashi había dicho antes de hablar. Kakashi-sensei, creo que tengo una idea. Debería quedarme para proteger a Tsunami-san e Inari. Tazuna asintió satisfecho. Sabía que si Naruto estaba protegiendo a su familia, estaban en buenas manos. El mocoso rubio se había ganado el respeto de Tazuna. Kakashi alzó una ceja. Ya veo. ¿Qué te hace llegar a esa conclusión? Bueno, estaba pensando que me quedaría aquí con ellos, y enviaría un Kage Bunshin con ustedes. De esa manera tenemos una forma de comunicarnos entre nosotros. Puedo mantenerlos informados si algo va a pasar aquí, y ustedes pueden llamarme si llega a eso. ¿Esperarlo? Todas las miradas se volvieron hacia Sasuke Dobe. ¿Cómo se supone que vamos a mantener el contacto con solo un Kage Bunshin? El rubio genin sonrió a su camarada. Eso es fácil. Cuando un Kage Bunshin se disipa, no importa la forma en que se disipe, el conocimiento que ha adquirido volverá al usuario y a cualquier otro clon que el usuario debería haber hecho. Así que si quiero para enviarles un mensaje, solo hago un clon y lo hago disipar. Lo mismo si mi clon quiere enviarme un mensaje, puede hacer otro clon o disiparlo, o puede disiparse solo. Y si se trata de que se disipe al ser destruido, entonces también lo sabré. Antes de que Sasuke pudiera volver a preguntar, fue Kakashi quien dijo: muy bien Naruto, es un plan que puedo aceptar. Entonces Sasuke, Sakura y yo, con un Kage Bunshin de Naruto, protegeremos a Tazuna-san en el puente, mientras que Naruto lo hará. Quédese aquí y proteja a Tsunami-san e Inari-san. Si algo sucede en el puente o aquí, se lo haremos saber a la parte respectiva enviando un mensaje a través del Kage Bunshin. El equipo 7 asintió mostrando que entendían. Bien, nos vamos en 15 minutos, así que será mejor que te prepares. Deberíamos llegar al puente alrededor de las 10 AM. Sasuke y Sakura se levantaron de la mesa y subieron las escaleras para preparar su equipo, mientras Tazuna parecía apresurarse para comer. Naruto se sentó en la mesa de la cocina leyendo su libro sobre Finjutsu, Tsunami estaba lavando los platos del desayuno e Inari estaba sentada al lado de Naruto luciendo realmente aburrida. Kakashi, Sakura y Sasuke se habían ido con Tazuna hace media hora, por lo que deberían estar en el puente en 10 o 15 minutos. Naruto no dejó que se notara, pero en realidad estaba preocupado por ellos. Le hubiera gustado ir con ellos al puente, pero esta era la mejor forma de mantener el contacto. Y si llegaba el momento, podría estar en el puente en 10 minutos. La única razón por la que estaba tardando tanto con el resto de su equipo, era porque tenían que ir a un ritmo civil. Si iban a un ritmo normal para un equipo de genin, probablemente podrían estar en Konoha en un día, en lugar de los 4 días que se necesitan a un ritmo civil. Lo sacó de su atención cuando Inari habló. Dime, Naruto Nii-chan, ¿cómo puedes saber si alguien viene? Naruto no sabía cuándo Inari había comenzado a llamarlo Nii-chan, pero le gustaba, lo mismo con los niños de la ciudad. Levantó la vista de su libro. Es bastante simple en realidad. ¿Escuchaste lo que dije sobre Kage Bunshin en el desayuno, verdad? Inari asintió con la cabeza. Bien, por cierto, por favor manténlo en secreto. Es uno de los Kinjutsu de Konoha. Si bien ninguna de las otras aldeas puede copiarlo, pueden tomar precauciones si conocen algunos de sus secretos. Claro. No se lo diré a nadie, dijo Inari sonriendo. Naruto alborotó el cabello del chico, también dijo la consternación del chico. Naruto se rió levemente de eso. Bien entonces. De todos modos, volviendo al tema, he colocado unos 20 clones alrededor de la casa, escondidos por supuesto, así que si ven a alguien que no debería estar aquí, se disipa y lo sabré. Eso es tan cool, exclamó Inari. Naruto asintió con la cabeza antes de volver a leer. Escuchó un suspiro de Inari. ¿No puedes hacer otra cosa? Ya sabes, es bastante aburrido estar esperando. Y no es como si pudiera salir a jugar. Naruto sonrió de nuevo. Se recordaba a sí mismo siendo tan impaciente, y queriendo que pasaran cosas todo el tiempo. Está bien, entonces Inari, ¿qué haces tú? Se detuvo a mitad de la oración cuando recibió una respuesta de uno de sus clones en la casa. 2 objetos avanzaban hacia la casa a paso rápido. El clon no los había visto bien. Nii-chan, ¿qué pasa? Inari preguntó un poco preocupada. Tsunami también había visto esto y había dejado de lavar los platos. Ustedes dos suban y se escondan. Lo miraron sin moverse ahora. Naruto dijo con una voz que decía que no dejaban lugar para la discusión. Tsunami se acercó a Inari, lo tomó de la mano y subió las escaleras para esconderse. Cuando desaparecieron escaleras arriba, Naruto se sentó de nuevo y tomó su libro. Las dos figuras no tardaron en llegar a la casa y entrar por la puerta. «Oye, ¿dónde diablos están?», preguntó una voz bastante fuerte. «¿Cómo debería saberlo? Oí, hay un niño aquí. Apuesto a que sabes dónde están, ¿eh?». Naruto finalmente levantó la vista de su libro, echó un vistazo a los intrusos. Había dos, como él sabía. Uno de ellos tenía una camiseta azul similar a un sudor, llevaba una capucha y tenía tatuajes y ojos. El otro tenía el pecho desnudo. Su brazo derecho tenía un tatuaje que iba desde su brazo hasta la mitad de su pecho, y tenía un parche en el ojo derecho. Sobre su izquierda tenía una cicatriz. Ambos llevaban una katana en la cintura. Con solo mirar por la forma en que estaban parados, podía decir que no eran shinobi, eran simples matones contratados para hacer el trabajo fácil. ¿Les importa a ustedes dos? Estoy tratando de leer aquí, dijo Naruto medio aburrido, tratando de hacer que perdieran la calma. Funcionó. ¿Qué diablos? ¿Quién te crees que eres, mocoso?, gritó el que llevaba una capucha. Cálmate. ¿No ves que está tratando de hacer que pierdas la calma? Eres bastante idiota, lo sabes, dijo el torso desnudo. ¿Qué dijiste? No estoy. Acabemos con esto. Niño, ¿dónde están la mujer y el niño?, preguntó el torso desnudo mirando a Naruto. Le dio una gota de sudor cuando vio que Naruto había vuelto a leer, aparentemente sin prestarles ninguna atención. Oye, mocoso. Te pregunté algo. Naruto suspiró profundamente. Como dijiste, acabemos con esto. Naruto se levantó, guardó su libro y se puso en posición, creando dos tantos de cristal en el proceso. Los dos matones dudaron un poco después de ver a su oponente crear cristal de la nada. No duró mucho cuando el torso desnudo cargó de cabeza contra su compañero justo después de él. Naruto no salió de su postura de academia, y fácilmente esquivó el primer golpe del torso desnudo. Tan pronto como se puso en cuclillas, el otro llegó con una patada que simplemente bloqueó. Esto era un juego de niños en comparación con el entrenamiento que había recibido. Agarró la pierna frente a él y rápidamente la giró, haciendo que la capucha del matón girara y cayera. El que tenía el torso desnudo vio esto como una oportunidad y juntó las manos en un puño y las golpeó con fuerza sobre la cabeza de Naruto. En lugar del crujido que esperaba escuchar, no escuchó nada. Naruto había agarrado su muñeca derecha y no la soltaba. Naruto miró con una sonrisa a su oponente, mientras apretaba y torcía su agarre, lo que resultaba en un crujido nauseabundo. El oponente de Naruto gritó de dolor y retiró la mano tan pronto como Naruto la soltó. El matón con capucha se levantó, y junto con su compañero, dieron unos pasos hacia atrás, mirando al mocoso rubio frente a ellos, que los había rechazado sin sudar. Naruto se levantó de su posición en cuclillas y simplemente se quitó el polvo de los pantalones. Ahora, creo que hemos jugado lo suficiente. Detrás de los dos matones, un jarrón y una silla se transformaron en dos Naruto más, quienes rápidamente engrosaron su armadura de cristal en sus manos y golpearon a los matones en sus cabezas. Salieron tan pronto como los golpearon. Naruto negó con la cabeza con una sonrisa. Gato realmente pensó que podía secuestrar a la familia de Tazuna con matones. Debería saber sobre nosotros. Asintió con la cabeza a sus dos clones, haciéndolos disipar, pasando efectivamente lo que había sucedido aquí a su clon en el puente. Ató a los dos matones y subió las escaleras para encontrar a Tsunami e Inari escondidos en un armario. Tsunami lo miró preocupado. ¿Es seguro? Naruto le mostró una sonrisa tranquilizadora. Sí, es seguro. Gato solo envía a dos matones. Como si pudieran derribar a un shinobi. Inari sonrió. Por supuesto. Nadie puede derribarte, Naruto ni Ichan. Eso no es cierto, se rió Naruto. Hay mucho. Naruto se detuvo cuando recibió comentarios de un clon. Era el que había enviado con el resto de su equipo. Estaban en problemas. Sakura-chan. Unos minutos antes con el resto del equipo 7. Mientras tanto, el grupo de Kakashi se dirigió al puente. No podían creer lo que vieron. Cada trabajador yacía muerto o agonizando. Tazuna miró con incredulidad. ¿Qué es esto? Miró a los trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Kakashi no mostraba ningún signo de emoción mientras miraba por el puente, justo como pensamos. Ha vuelto. La niebla comenzó a llenar el puente, confirmando lo que pensaba. Equipo, ya viene. Protege a Tazuna-san. Todos rápidamente tomaron sus posiciones, adoptando poses defensivas. Kakashi-sensei, este es su Kirigakure no jutsu, ¿no es así?, preguntó Sakura, pero no obtuvo respuesta. Todos esperaban que Zabuza se mostrara. Todos escucharon una familiar risa maliciosa. Siento haberte hecho esperar, Kakashi. ¿Y todavía estás cargando a esos niños? La voz de Zabuza hizo eco en la niebla, mientras Sasuke comenzaba a temblar. Está temblando de nuevo, qué lástima, se burló Zabuza. En un segundo de ese comentario, el grupo estaba rodeado por 7 clones de agua. Sasuke sonrió con satisfacción. Estoy temblando de emoción. Kage Bunshin de Naruto suspiró. Es propio de ti interpretar el acto genial. Vamos, Sasuke. Uno de los clones de agua estaba a punto de golpear con su espada cuando Naruto y Sasuke lo intentaron. Con un borrón de velocidad, corrieron alrededor de los diferentes clones y los golpearon con su kunai. Un segundo después, todos estallaron en el agua. Tan pronto como terminaron, el clon obtuvo la información de los clones en la casa. No quitó los ojos de Zabuza mientras hablaba con su equipo. Gato envió a 2 matones para secuestrar a Tsunami e Inari como pensamos que haría. El jefe se encargó de ellos con bastante facilidad, y ahora están a salvo. Ellos en otro lugar, probablemente a la casa de Ichi o algo así. Kakashi asintió con la cabeza. Creo que sería mejor para ti disipar y decirle a Naruto que se apresure y venga aquí. Tengo la sensación de que lo vamos a necesitar. El clon de Naruto asintió y se disipó. Desde el otro lado del puente, Zabuza levantó una ceja. ¿Así que era un clon? Haku, cuidado, puede venir de cualquier lugar y en cualquier momento. Sé que has entrenado mucho esta semana para esta pelea contra su Shoton, pero no lo hagas. Baja la guardia. Solo se necesita un desliz para darle al enemigo la ventaja. Por supuesto, Zabuza-san, dijo Haku con una voz sin emociones. Nada parecido a lo que solía hablar. Kakashi miró a su equipo. Sakura, acércate y protege a Tazuna. Sasuke, tendrás que mantener ocupado al amigo de Zabuza. Yo me ocuparé de Zabuza. El grupo se colocó inmediatamente en las diferentes posiciones que se les asignaron. Zabuza vio al grupo contrario preparándose. No creo que tengamos más tiempo para charlar. Haku, tú llegaste primero. Ahí dijo, mientras comenzaba a correr hacia el shinobi de Konoha. Sasuke miró asombrado por la velocidad de su oponente mientras levantaba su kunai. Ella estaba apuntando a uno de los nervios de su pecho, cuando lo bloqueó. Zabuza lo vio y arqueó una ceja. Oh. Pudo alcanzar su velocidad. Los 2 shinobi se miraron, tratando de estimar la fuerza de los demás. Sus kunai chocaron una y otra vez, ninguno de los 2 pudo atravesar la guardia de los demás. Haku se dio la vuelta rápidamente, tratando de darle más fuerza a su golpe, pero Sasuke simplemente hizo lo mismo, obteniendo el mismo resultado. Se detuvieron, tratando de dominar al otro, en lugar de competir en velocidad. Entonces Haku habló: no quiero matarte, pero no retrocederás, ¿verdad? Sasuke le sonrió a su oponente. Que eres estúpido, como pensaba, pero no podrás seguir el ritmo de mi próximo movimiento, dijo, manteniendo la lucha por el poder. Y ya estoy 2 pasos por delante de ti. ¿En serio? ¿Y cuáles serían esos pasos? Preguntó Sasuke con una sonrisa y una ceja levantada. El primero es el agua en el suelo, dijo Haku, manteniendo su voz tranquila. ¿Y el segundo? Preguntó Sasuke. Y el segundo, continuó, es que mantengo uno de tus brazos ocupado. Por lo tanto, solo puedes tomar y bloquear mis ataques. Mientras mantenía ocupado el brazo de Sasuke, levantó la otra mano, comenzando a atravesar los sellos de una mano. Los ojos de Sasuke se agrandaron. Que está creando sellos con una mano. Solo podía quedarse ahí parado y no hacer nada. Si intentaba retroceder, su oponente lo apuñalaría. Si se quedaba, lo más probable era que fuera golpeado por cualquier técnica que Haku estuviera lanzando. Estaba atrapado. Haku se detuvo en medio de un sello de carnero. Sensatsu Swish, dijo, pisando fuerte con un pie en el suelo. Toda el agua a su alrededor voló en el aire, formando una forma de cúpula alrededor de los 2. Tan pronto como se formó la cúpula, el agua comenzó a formar agujas, cubriendo todas las rutas de escape. Sasuke tragó saliva. Así que esto es todo. Voy a terminar así sin siquiera tener la oportunidad de alcanzar a Itachi. Las personas que rodeaban a los 2 combatientes solo podían mirar. Kakashi estaba, por decirlo suavemente, sorprendido. Sellos de una mano. Solo he visto eso en los veteranos. Y no es algo que puedas aprender. Usted puede o no puede hacerlo. Y este último es el más común. Ese chico realmente es algo. Tengo que hacer algo. Con ese pensamiento, Kakashi cargó hacia los 2, con el objetivo de sacar a Sasuke del domo de agujas. Sin embargo, fue detenido a mitad de camino por un Zabuza, cortando con su espada de decapitación, y se vio obligado a esquivarlo a menos que quisiera perder la cabeza. Zabuza negó con la cabeza riendo ligeramente, causando escalofríos en la espalda de Sakura. Ahora Kakashi, no sería bueno interrumpir la pelea de alguien, ¿verdad? Kakashi miró frustrado a Zabuza, y luego Sasuke. Vamos Naruto. Te necesitamos. Sasuke miró alrededor de la cúpula, tratando de encontrar una manera de escapar del Venida, pero todas las rutas de escape estaban bloqueadas. Miró por encima del hombro para ver si Kakashi podía ayudarlo, solo para verlo en un enfrentamiento contra Zabuza. Volvió la vista hacia su oponente. Las agujas de agua comenzaron a volar hacia los dos, y Haku saltó hacia atrás para evitar ser golpeado. El sonido de las agujas golpeando su objetivo sonó como el lugar donde habían luchado estaba cubierto de vapor. Haku no se movió de su posición defensiva ya que lentamente fue arrastrada por la ligera brisa del océano. Lo que vio la sorprendió. Sasuke estaba dentro de un prisma hecho de fino cristal rojo. Ella entrecerró los ojos. Así que ha aparecido. Esto es lo que he entrenado durante la última semana. Los otros dos no serán un problema, pero el usuario de Shoton. ¿Dónde está ahora? Su pregunta fue respondida cuando escuchó una voz detrás de ella. Que Soporizumu vino de Naruto que parecía un poco sin aliento. Miró por encima del campo. Haku estaba de pie a unos metros de Sasuke, quien ahora estaba dentro de su prisma de cristal. Kakashi y Zabuza estaban parados uno frente al otro a un par de metros de Sasuke, no luciendo como si hubieran comenzado todavía, y finalmente Sakura estaba haciendo guardia al frente de Tazuna todo el camino de regreso en el puente. Haku se levantó de su posición en cuclillas sin volverse hacia Naruto. Así que finalmente has decidido aparecer. Naruto saltó hacia Sasuke, soltando su prisma en el proceso. Sasuke miró a su rubio compañero de equipo y asintió apreciando. Naruto, al ver que Sasuke estaba bien, se puso de pie y se enfrentó a Haku. Lo siento si te hice esperar. Tuve que encargarme de los matones que tu jefe contrató para secuestrar a la familia de Tazuna. ¿De verdad pensó que podía secuestrarlos con matones? Le hablé de nosotros. Haku no respondió, pero comenzó a atravesar los sellos, lo que provocó que Naruto adoptara una postura defensiva. Haku terminó y pisoteó el suelo de nuevo. Sensatsu Swish. El agua volvió a surgir del suelo, antes de formar agujas y dispararse hacia los dos niños. Haku se sorprendió cuando todas las agujas se detuvieron a solo unos metros de Naruto, quien estaba de pie con una mano levantada hacia las agujas. Lentamente al principio, pero cada vez más rápido, las agujas cristalizaron con Naruto en el centro. Naruto sonrió. Jutsu como ese no va a funcionar conmigo. Mientras hablaba, las agujas se combinaron y comenzaron a formar el Rokaku Shuriken. Con un movimiento de un dedo volaron hacia Haku, quien solo pudo parar y esquivar. Naruto estaba impresionado de que no la golpearan ni una vez. Impresionante, asintió con aprobación. Haku lo estaba mirando a través de su máscara. Él puede cristalizar mi Suiton, pero ¿cómo le va contra un material que ya es un cristal? Ella comenzó a pasar por otro juego de sellos. Yoton. Senbon no Ari. Naruto se sorprendió al ver que el agua alrededor de su oponente se congeló antes de romperse en pedazos y formar Senbon. No dejó que se notara mientras miraba a su oponente. Ya veo, tú también tienes un Kekkei Genkai. Pero en serio, ¿qué pasa con las agujas? No obtuvo respuesta cuando el Senbon de hielo disparó hacia él. Planeaba cristalizarlos, pero se sorprendió de lo difícil que fue. Se acercaban cada vez más y él solo había cristalizado un poco más de una décima parte de ellos. Estaban demasiado cerca para su comodidad cuando se dio cuenta de que no podía cristalizarlos todos antes de que golpearan. Miró por encima del hombro para ver a Sasuke levantarse una y otra vez. Sasuke, tiene un Kekkei Genkai, ve y protege a Tazuna Ojisan y yo me encargaré de esto. Dijo Naruto mientras comenzaban a esquivar todas las agujas. Había demasiados y tenían rasguños aquí y allá. Sasuke miró a su compañero de equipo. De ninguna manera. Soy la élite Uchiha. De ninguna manera un clan menos dobe puede hacerlo mejor que yo. Sasuke, quítate ese palo de tu trasero. Tal vez si tuvieras tu Sharingan todavía podrías hacerlo, pero no es así. Así que deja que el clan menos dobe lo maneje. Debería poder mantenerlo ocupado con mi Shoton. Mientras hablaban, la niebla comenzó a espesarse. Mierda, Kakashi-sensei y Zabuza deben haber comenzado su pelea. Podían escuchar a su maestro y Zabuza chocar aquí y allá. Naruto miró a Sasuke. No parecía que fuera a Tazuna. Suspiró abatido. Bien, quédese, pero no se interponga en el camino. Sasuke seguía mirando a Naruto, pero renunció. Bien. Naruto se volvió hacia Haku. Ahora, ¿de acuerdo? Tú tampoco te vas a rendir, ¿verdad? Haku preguntó desde su posición. Naruto negó con la cabeza. Lo siento, no puedo. No se vería bien en el papel que mi primera misión de rango superior fuera un fracaso y no puedo decepcionar a todas estas personas. No lo creo. Yoton, Senbon no Ari. Dijo de nuevo, formando las agujas de hielo. Naruto sabía que no podía cristalizarlos, así que tuvo que bloquearlos. Rápidamente pasó por los sellos correctos Keso, Rokaku Shuriken, Ranbu. El Senbon de hielo y los Shuriken de cristal chocaron en el aire, provocando que varios cientos de sonidos metálicos viajaran por el puente. Ninguno de los dos quería ceder y siguió lanzando proyectiles al otro. Por fin pudieron ver que ninguno de los dos ganaría así, y Naruto se detuvo solo para esquivar los últimos Senbon de Haku saltando a un lado. Se miraron el uno al otro, tratando de determinar qué iba a hacer el otro, ambos de pie en sus respectivas poses. Finalmente, Haku hizo dos Senbon de hielo más y cargó. Naruto hizo su tanto de cristal y cargó también. Sasuke miró desde el margen y se maravilló de la velocidad y el poder. Para él estaba claro que Haku se había reprimido durante su enfrentamiento, y que Naruto nunca mostró realmente sus verdaderos poderes. Era cierto que habían pasado 2 meses desde que habían peleado con Kakashi en la prueba de campana, pero nadie podía volverse mucho más fuerte tan rápido, ¿o sí? Sasuke se enojó. Todavía podía recordar a los últimos muertos de su clase. ¿A dónde fue él? ¿De dónde diablos vino este Naruto? Shoton no podía ser la única respuesta. Quería demostrar que él también podía pelear, pero podía decir con solo mirar a Haku y Naruto que no era rival para ninguno de los dos. Seguro, probablemente podría conseguir un hit aquí y allá, pero al final perdería. Naruto esquivó otro golpe del Senbon de hielo de Haku y trató de tomar represalias cortando su estómago, pero no tuvo suerte. Haku derribó a su otro Senbon y la bloqueó. Traicionando su tamaño, el Senbon de hielo era fuerte y duradero, seguramente debido al chakra que se necesitaba para hacerlos. Probablemente sea por todo el chakra que tienen, por lo que no puedo cristalizarlo suficientemente rápido. Apuesto a que con mucho entrenamiento no me importaría mucho, pero como estoy ahora, simplemente requiere demasiada concentración, teorizó Naruto mientras se agachaba bajo una patada. Trató de agarrarlo para torcerlo como lo había hecho antes, pero no tuvo suerte ya que Haku conjuró algunos Senbon y se los arrojó, lo que lo obligó a retroceder unos metros para evitarlos. Se miraron de nuevo, recuperando el aliento. No estaban sin aliento ni nada, pero sabían que esta pelea tomaría algún tiempo. Por lo que sabían, eran tan fuertes como el otro. Esta batalla solo iba a terminar cuando el otro fallara o el que tenía más resistencia. Cargaron de nuevo. Con Kakashi y Zabuza. Kakashi estaba sosteniendo su kunai y en una postura defensiva. Zabuza estaba controlando totalmente esta batalla, de eso no hay duda. Su Sharingan no fue de mucha utilidad ya que la niebla era demasiado espesa. Estaba cubierto de pequeños cortes aquí y allá, el más grande en su mano. Zabuza lo había apuñalado con una extraña hoja tan pronto como intentó descubrir su Sharingan. Después de eso, Zabuza había desaparecido en la niebla, mostrando por qué lo llamaban Demon of Kiri. Sus habilidades con el método de matar silencioso eran aterradoras. La única razón por la que todavía estaba aquí era por su Sharingan. Podía esquivar lo suficiente para que Zabuza pasara por alto cualquiera de sus áreas vitales. Solo esperaba que Naruto y Sasuke estuvieran mejor. Todavía podía escuchar sonidos de otra batalla, por lo que estaba seguro de que todavía estaban vivos. Bueno Kakashi, parece que no te ves tan bien, vino de Zabuza en la niebla. ¿Estás preocupado por mí, Zabuza? Eso es lindo. No tienes que hacerlo, estoy más que bien, dijo Kakashi, ocultando su preocupación. ¿En serio? Supongo que tendremos que hacer algo al respecto, ¿no es así? Zabuza dijo terminando con una risa malvada. Kakashi endureció su postura y esperó un nuevo aluvión de asaltos. Con Naruto y Haku. Naruto obligó a Haku a retroceder con una lluvia de cortes. Haku saltó hacia atrás, arrojando algunos Senbon en el proceso, y aterrizó a unos metros de distancia. Naruto simplemente bloqueó al Senbon. Estaban en un enfrentamiento de miradas de nuevo. Ninguno de ellos había resultado herido después de haber comenzado su pelea. Naruto había recibido algunos rasguños del Senbon de hielo al principio, pero ahora estaban curados, gracias a la vieja bola de pelusa. Después de eso, había activado su armadura de cristal. Miró a su oponente. Ella tampoco tenía rasguños. Pero Naruto sabía que había pasado por su guardia un par de veces. Echó un vistazo más de cerca y vio que se formaba aire frío a su alrededor. Ahora tenía sentido, ya veo. Así que también tienes una armadura, como mi queso no lloro, y dijo Naruto manteniéndose en su postura. De hecho lo he hecho. Cory no lloro y me encierra en una fina capa de hielo infundido con chakra. Bloqueará todos los ataques de filo, pero el más poderoso respondió Haku. Naruto asintió mentalmente para sí mismo. Son los mismos principios que mi armadura de cristal. Si no fuéramos enemigos, estoy seguro de que podríamos aprender mucho unos de otros. Sin embargo, tiene sentido. El hielo es un cristal diferente a mis cristales, pero un cristal no obstante. Hizo una pausa y miró a su oponente. No sabía por qué, pero tenía la extraña sensación de que se habían conocido antes. Bueno, aparte del breve encuentro cuando su equipo luchó contra Zabuza la primera vez. Haku comenzó a atravesar los sellos, sabía que no iban a llegar a ningún lado con Taijutsu. Concentró mucho chakra de hielo y lo enfocó en sus largos antes de exhalar Yoton. Namida Reito. Un viento de color azul profundo salió de su boca y se dirigió hacia Naruto. Naruto vio esto y supo que no podría ser golpeado. Rápidamente pasó por sus propios sellos y pisoteó el suelo Shoton. Que eso no cabe. Una gruesa pared de cristal creció del concreto del puente, defendiendo a Naruto del viento azul. El viento golpeó fuerte y la pared gimió bajo la tensión, pero aguantó. El viento se partió y fue a ambos lados de la pared y continuó así. Naruto, al ver que el ataque había terminado, rompió la pared. En todas partes donde el viento había golpeado, había una gruesa capa de hielo en el suelo. Echó un vistazo a su oponente. Ni siquiera parecía afectada por usar un ataque tan poderoso. Era cierto que él tampoco lo haría, pero tenía un demonio dentro de él para ayudarlo con eso. Superando eso, Naruto decidió atacar mientras tuviera la oportunidad. Reunió una gran cantidad de chakra Shoton en su mano y lo estrelló contra el puente Shoton. Omiwatari no Jutsu. Los cristales azules se dispararon desde el suelo y se dirigieron hacia Haku. La kunoichi comenzó a saltar hacia atrás para evitar el ataque. Ella se sorprendió por la velocidad del ataque. Vio que no podía huir y atravesó los sellos Yoton. Namida Reito. Golpeó con los puños el puente y sus propias púas comenzaron a formarse. Los dos ataques se acercaron más y más hasta que Ice chocó con cristal. La fuerza con la que golpearon los dos ataques fue suficiente para hacer temblar el gran puente. Naruto y Haku tuvieron que concentrar el chakra a sus pies para no perder el punto de apoyo. Suficiente. Supongo que tendré que usar uno de mis ataques más fuertes, dijo Naruto y comenzó a atravesar una gran cantidad de sellos Shoton. Asokoryu. Del agua detrás de él se levantó un gran dragón de cristal. Bailaba por el aire mientras esperaba la orden de Naruto. No era nada tan grande como habían sido los dragones de agua de Kakashi de Zabuza, pero era lo suficientemente decente para un genin o incluso un chunin. Supongo que sí, dijo Haku pasando por sus propios sellos Yoton. Reitoryu. Lloró cuando tres dragones de hielo se levantaron detrás de ella. Naruto sudaba, por supuesto que ella también conoce ese tipo de jutsu. No hay nada que pueda hacer para ganarme, pensó mientras los dos dragones comenzaban a atacar, haciendo que el cristal y el hielo cayeran sobre Naruto y Haku. No arruines mi maldito puente, gritó Tazuna enojado. Te patearé el culo, rubia. Puedes intentar patearme el trasero después de que terminemos de luchar por nuestras vidas, jiji. Naruto respondió con vehemencia en la densa niebla. Sakura solo suspiró al lado del constructor del puente. Sí, él sigue siendo un listillo por lo menos. Con Kakashi y Zabuza. Kakashi miró en la dirección de donde venían todos los sonidos de la batalla. Estaba empezando a preocuparse un poco. No habían sido sonidos agradables que vinieran de esa dirección, y hace unos momentos toda la sección del puente había temblado. Y ahora escuchó los rugidos de una gran bestia, e incluso a través de la espesa niebla pudo ver sombras chocando. Es un estudiante que tienes, Kakashi, para poder enfrentarte a Haku, sonó la voz de Zabuza. Kakashi intentó determinar el origen de la voz. El sentimiento es mutuo. Es muy probable que Naruto se esté convirtiendo en el genin más fuerte de Konoha. Y si no, es el más fuerte de su año, respondió Kakashi mientras ocultaba su preocupación. No podía permitirse el lujo de mostrar ninguna debilidad ahora. Había ideado una estrategia para atrapar a Zabuza. Ahora todo lo que necesitaba era esperar. No sé ustedes, pero me gustaría ver esta pelea, así que terminemos con esto, dijo Zabuza, antes de aparecer de la niebla con su espada levantada para cortar. Kakashi dejó que lo hiriera levemente en el estómago, haciendo que la sangre salpique a su oponente. Zabuza sonrió antes de desaparecer en la niebla de nuevo. Estoy de acuerdo, Zabuza, dijo Kakashi, reprimiendo el dolor por pura fuerza de voluntad. Es hora de que terminemos con esto. El próximo jutsu será el último. Kakashi sacó un pergamino de su chaleco antibalas, lo untó con sangre y comenzó un proceso similar a un ritual. Es así. No puedo esperar a ver qué. Fue interrumpido cuando un rugido ensordecedor regresó a través de la niebla, seguido de lo que sonó como cristal rompiéndose. Con Sasuke. Sasuke había hecho todo lo posible por seguir mirando a Haku y Naruto, pero eran tan rápidos. Hubo momentos en los que pensó que se habían ralentizado, pero lo descartó como su imaginación. Finalmente, siguió el consejo de Naruto y se dirigió hacia Tazuna y Sakura. No había forma de que pudiera ayudar a Naruto. Podía escuchar los rugidos de los dragones y los enfrentamientos que tenían, pero lo ignoró lo mejor que pudo y continuó. Muy pronto él era Sakura todavía de pie en el mismo lugar frente a Tazuna. Su rostro se iluminó de alegría por un segundo, antes de mostrar miedo a Sasuke. ¿Qué pasa con tus ojos? Sasuke miró estupefacto. ¿Qué quieres decir? No hay nada malo con ellos. Pero dijo Sakura. No estoy seguro de si debería decirle a ella. Sasuke, lo que le pasa son rojos. Los ojos de Sasuke se abrieron de emoción mientras miraba hacia un charco. Y efectivamente, sus ojos estaban rojos con un tomoe en el ojo izquierdo y dos en el derecho. Finalmente tuvo el Sharingan. Antes de que pudiera decirle a Sakura lo que había sucedido, sonó un rugido demoledor desde donde Naruto y Haku estaban peleando, seguido de un sonido de cristal que se rompió. Sakura y Tazuna parecían preocupados en la dirección de donde había venido. Tazuna fue el primero en hablar. ¿Qué diablos está pasando? Parece que están destrozando mi puente. Sakura parecía pensar lo mismo. Sasuke apartó la mirada de donde estaban Naruto y Haku, y miró seriamente a los dos. Frente a él es Naruto. Sakura se sorprendió. Había pensado que eran Kakashi y Zabuza. Apartó la mirada de Sasuke y miró en la dirección en la que estaba Naruto. Puede que sea un vaca y a veces molesto, pero era su compañero de equipo. Ella apretó sus manos juntas. Naruto, por favor, ten cuidado. Con Naruto y Haku. Naruto estaba parado a un par de metros de su oponente. Ambos estaban empezando a jadear. Habían usado mucho chakra. A Naruto todavía le quedaba un 40%. Esto había sido mucho más difícil de lo que pensaba. Haku miró a su oponente a través de su máscara. No puedo seguir así por mucho más tiempo. Tengo que usarlo. Ella comenzó a reunir el chakra que tenía. Lo siento, pero esto no puede durar mucho más. Tengo que derrotarte. No hay duda de que eres fuerte para Genin, tal vez incluso un Chunin, pero termina aquí. Nadie ha superado mi próximo jutsu. Naruto-kun. Los ojos de Naruto se entrecerraron. ¿Cómo sabes mi nombre? No es algo que le diga a todos. Naruto pensó en eso por un segundo. Bueno, nadie que no sea de la aldea. Él miró de cerca a su oponente, y sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocerla. Eres tú. Tú del bosque. Haku miró a través de su máscara durante unos segundos, pensando si debería revelarse. Suspiró profundamente y se quitó la máscara. Sí. Naruto lo miró con incredulidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué trabajarías para alguien como Zabuza? Haku le dio a Naruto una sonrisa amistosa. Él me salvó. ¿Sabes sobre Kiri y su guerra civil? Naruto asintió lentamente. Recordó haber leído sobre eso de Jiji. La mayoría de la población había desarrollado un miedo irracional a las familias con Kekkei Genkai después de la Segunda Gran Guerra Shinobi. Casi habían cazado a los clanes con Kekkei Genkai. Golpeó a Naruto donde le dolía, ya que tenía un Kekkei Genkai. Recordó estar muy feliz por vivir en Konoha. Amaban a su Kekkei Genkai. Si querías convencerte, mira al clan Hyūga o al clan Uchiha. Eran algunos de los clanes más influyentes de Konoha, incluso los Uchiha después de ser masacrados. Haku continuó. Mi nombre completo es Yuki Haku. Mi clan tiene la capacidad de controlar el hielo, o Yoton como se le conoce. Nunca somos un clan muy grande, y no hemos apoyado a ninguno de los Mizukage que ha habido, y así que no participé en ninguna de las guerras. Pero eso no importó. Ellos también nos persiguieron. Mi madre se cambió el nombre. Se casó con mi padre sin decírselo, y me tuvieron a mí. Hizo una pausa para asimilarlo. Tenía 4 años, cuando me enteré por primera vez de mis habilidades. Le mostré a mi mamá que pensé que estaría muy orgullosa de mí. Pero en lugar de eso, me golpeó y me dijo que nunca lo volviera a hacer. Pero ya era demasiado tarde, mi padre ya se había enterado. Reunió a una turba y mató a mi madre frente a mí. Luego fueron a por mí. No puedo recordar mucho después de eso. Una cosa que sí recuerdo fue un pico de hielo que pasó por mi padre. Pensé que lo maté. De nuevo hizo una pausa y miró hacia el océano. Vagué durante meses por los caminos de Kiri. A nadie le importó lo suficiente como para detenerse y preguntarme si estaba bien. Estábamos en una guerra civil, y uno solo se cuidaba a uno mismo. Eso fue hasta que Zabuza me encontró. Me acogió, me cuidó y me entrenó. Fue entonces cuando su sueño se convirtió en mi sueño. Quiero liberar a Kiri. Quiero que seamos uno de nuevo. Naruto la miró con lástima mientras ella miraba hacia el océano. ¿Por qué teníamos que ser enemigos? Volvió a mirar a Naruto con una mirada determinada. Si no retrocedes, tendré que obligarte. Levantó las manos en un sello que Naruto nunca había visto. Makish. Un aura azul comenzó a salir de ella. Naruto notó que era del mismo color que el Yoton, Namida Reito, que había usado antes, y se preparó. A su alrededor, el hielo comenzó a dispararse desde el suelo, formando espejos. Antes de que pudiera hacer algo al respecto, estaba dentro de una cúpula de espejos de hielo. Había 21. 12 permanecieron a nivel del suelo, 8 flotaron sobre los primeros 12 y se inclinaron hacia el suelo, y el espejo final estaba por encima del resto y mirando hacia el suelo. Naruto escuchó pasos y se enfrentó a Haku, quien se dirigía lentamente hacia un espejo y entró. Ahora estaba en los 21. Has perdido ahora a Naruto. No hay nada que puedas hacer más que rendirte. Ya te dije que no puedo hacer eso, dijo Naruto con determinación. ¿Has visto cómo vive la gente en este país? ¿Cómo los niños mendigan comida solo para sobrevivir el día? Estoy luchando por todos ellos. Estás luchando para Gato, el que causó esto. Así que ganaré esto, te derrotaré y ayudaré a liberar a esta nación de las garras de Gato. Haku se veía un poco triste. Muy bien entonces, dijo mientras levantaba su Senbon, entonces morirás, y con eso arrojó agujas desde todos los espejos más rápido de lo que podías ver. Con Kakashi y Zabuza. Kakashi terminó el ritual y golpeó el pergamino contra el suelo. Zabuza se rió. No importa lo que estés haciendo, ganará, se interrumpió mientras gritaba de dolor y la niebla se aclaraba. Kakashi se acercó a Zabuza para encontrarlo empalado en el suelo por perros, mordiendo sus brazos, piernas y costillas. No puedes escapar de esto. Ahora, suelta el jutsu. Zabuza trató de encontrar una manera de salir del lío cuando sintió un escalofrío y le sonrió a Kakashi seguro. ¿Quieres ver la muerte de tu estudiante, no? Dijo mientras lo soltaba. La niebla se dispersó casi de inmediato. Kakashi se sorprendió al ver una gran cúpula de espejos de hielo con Naruto en el medio. No lucía como si tuviera ninguna herida, pero lucía exhausto, mucho más de lo que Kakashi lo había visto nunca. Y de vez en cuando lo bombardeaban con agujas de Senbon. Rebotaron inofensivamente en su armadura de cristal, pero no duraría para siempre. Estaba a punto de ir a ayudarlo cuando Naruto lo miró directamente a los ojos. Recibió el mensaje y se quedó donde estaba. Estaba a punto de preguntarle a Zabuza cuando respondió: es el jutsu secreto del clan de Haku, Makish. Nadie ha escapado o derrotado. Incluso yo tendría problemas con eso. Kakashi apartó la mirada de Zabuza y miró a Tazuna, agradecido de verlo ileso, y vio a Sasuke y Sakura protegiéndolo. Todos tenían una expresión de preocupación en sus rostros y miraron a Naruto en la cúpula. Con Naruto y Haku. Naruto había intentado casi todo, pero no pudo salir de la cúpula. Había una cosa más que podía intentar, pero lo dejaría casi sin chakra, y ni siquiera estaba seguro de que funcionara. Era un nuevo jutsu en el que había estado trabajando, un jutsu de último recurso. Fue sacado de su cadena de pensamientos cuando fue golpeado con otro aluvión de Senbon. Miró a Haku. Ya no estaba en todos los espejos. También estaba bajo en chakra. Tal vez, solo tal vez, funcione. Ella también tiene poco chakra, pensó Naruto. Solo hay una forma de averiguarlo. Pero debo pasar por muchos sellos. Solo espero que mi armadura pueda contener al Senbon solo por un poco más de tiempo. Con ese pensamiento, Naruto comenzó a pasar por muchos sellos. ¿Haku vio esto que está tratando de hacer? No puedo dejar que haga lo que esté planeando. Tengo que detenerlo, y ella comenzó a bombardearlo con más agujas de Senbon. Lenta pero segura, su armadura comenzó a agrietarse. Naruto aceleró los sellos mientras su armadura comenzaba a agrietarse más y más. Justo cuando Haku estaba a punto de lanzar el Senbon que habría destruido su armadura, Naruto terminó su preparación y reunió su chakra restante. Todos los presentes miraron con asombro cuando una pequeña bola rosa comenzó a formarse sobre el pecho de Naruto. Naruto entrecerró los ojos para concentrarse antes de gritar: Shoton, queso jundo. La pequeña bola se expandió y encerró toda la cúpula antes de dispersarse. Primero no pasó nada, pero luego, con Naruto como centro, todo lo que había tocado la onda expansiva cristalizó. A los pocos segundos, la sección del puente era completamente de cristal, incluso los espejos. Haku tuvo el tiempo suficiente para saltar de los espejos después de usar lo último de su chakra tratando de evitar que se rompieran. Tan pronto como ella salió, Naruto pasó por algunos sellos, usando efectivamente lo último de su chakra Shoton. Baningu Kosoku y las cadenas de cristal se separaron del suelo cristalizado y ató a Haku. Con eso hecho, Naruto rompió los espejos y volvió el puente a la normalidad. Cuando terminó, estaba sobre una rodilla. Sasuke, Sakura y Tazuna estaban a su lado rápidamente. Tazuna le sonrió ampliamente. Buen trabajo, mocoso. Ese fue un jutsu usado allí por fin. Me alegro de que pudieras devolver el puente a la normalidad. Naruto le devolvió la sonrisa a Tazuna mientras Sakura se preocupaba por él para ver si estaba herido. Pero gracias por su armadura de cristal. Lo que no podía aguantar más, todo lo que sufría era tener poca chakra. Estaban a punto de caminar hacia Kakashi y Zabuza cuando alguien aplaudió. Al final del puente inacabado estaban Gato y unos 50 hombres. Zabuza, perro. Sabía que no podías hacerlo. Bueno, que te vayas. No pensaba pagarte de todos modos. Zabuza miró a Gato. Kakashi, parece que nuestro desacuerdo ha terminado. Kakashi no quitó los ojos de Gato y sus hombres. Sí, lo parece, dijo y disipó a los perros y liberó a Zabuza. Asintió con la cabeza a Naruto, quien hizo lo mismo con Haku. Kakashi miró a su equipo, Zabuza y Haku. Los únicos capaces de luchar en este momento eran Sasuke y Sakura, y no había forma de que pudieran derribar a 50 hombres, sin importar cuán fuerte fuera el enemigo. Gatou miró a dos de los hombres a su lado. Bueno, ¿qué estás esperando? Mata a Tazuna. Mátalos a todos. Uno de los hombres con los que había hablado. ¿Qué hay del bonito rosetón de allí? Preguntó con una sonrisa perversa. Puedes tenerla, solo mata al resto de ellos, respondió Gatou. Eso pareció entusiasmar a los hombres. Lo tienes, jefe. Los dos atravesaron sellos, rápidamente haciendo obvio que eran Shinobi Suiton. Mizuno Dangan. Múltiples proyectiles de agua se formaron mientras las balas se disparaban rápidamente hacia Tazuna y Sakura, que estaban de pie frente a él. Los ojos de Naruto se agrandaron. Intentó usar su Shoton, pero no tenía suficiente chakra. Antes de que se diera cuenta, estaba parado frente a Sakura con el peor dolor que había tenido en el pecho. Miró hacia abajo y vio múltiples agujeros. Miró a Kakashi, que tenía los ojos muy abiertos. Naruto tosió, haciendo que saliera sangre de su boca. Más rápido de lo que podía ver, más balas de agua se dispararon hacia él con tal fuerza que lo empujaron fuera del puente y lo arrojaron al agua fría de abajo. El mundo comenzó a oscurecerse y lo último que escuchó fue una voz femenina gritando su nombre. Las lágrimas llenaron los ojos de Sakura antes de darse cuenta de que ella era la que gritaba. Con Naruto. Naruto abrió lentamente los ojos. Tan pronto como lo hizo, se disparó y se puso en posición defensiva. Miró a su alrededor y no pudo ver dónde estaba. Lo último que recordaba era caerse del puente. Y ahora estaba en una alcantarilla. No sirve de nada quedarse aquí, pensó mientras comenzaba a caminar por el pasillo. Cuanto más iba, más un sentimiento ominoso comenzó a crecer en su pecho. Por fin llegó a una habitación con una gran jaula al final. Lo único que aparentemente lo mantenía filmado era un trozo de papel con el kanji de sello. Un estruendo profundo vino de la jaula. Entonces, finalmente has venido aquí. Naruto entrecerró los ojos para tratar de ver qué había en la jaula. ¿Quién eres tú? Acércate y verás, sonó la voz. Naruto dio unos pasos con cuidado hacia la jaula, pero saltó hacia atrás cuando cuatro enormes garras intentaron golpearlo a través de los barrotes Ga. Si no fuera por este maldito sello, te destrozaría donde estás. Naruto rápidamente hizo dos Kyubin o Yoko de cristal. Tanto, dijo. Dos ojos rojos brillantes se abrieron en la jaula cuando el Kyubi apareció parcialmente a la vista. Tienes razón, lo estoy. Y veo que estás usando bien mi don humano, dijo el Kyubi, diciendo la última parte ya que era veneno. Naruto no le prestó mucha atención. Si eres el Kyubi, entonces esto debe estar dentro de mi mente. Muy observador. Tus predecesores no fueron tan inteligentes la primera vez que vinieron a enfrentarme. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Naruto. Te estás muriendo, declaró rotundamente el Kyuubi, como si estuviera hablando del clima. ¿Yo soy qué?, preguntó Naruto incrédulo. Morir, como estar muerto, como no vivir, dijo Kyuubi divertido. No se había divertido tanto desde que estaba encerrado dentro de Kushina. Oh, cómo pudo presionar sus botones. Naruto protagonizó al gran zorro. Esto no puede estar pasando. Me estoy muriendo y, lo que es peor, mis últimos momentos serán con un zorro demonio que ha hecho de mi vida un infierno. Naruto se sentó y comenzó a pensar. Podía recordar de los libros sobre Jinchuriki que a veces podían canalizar el poder de sus inquilinos. Ahora era solo una cuestión de cómo lograr que el Kyuubi cooperara. No es como si pudiera obligarlo a hacerlo. es una masa eterna de chakra viviente. Pero tal vez, Naruto sonrió para sí mismo. Bueno, si voy a morir, no puedo ver una mejor manera. Habré derrotado a uno de los seres más poderosos de este mundo. La risa del Kyuubi resonó por las alcantarillas. ¿El ser más poderoso? El usuario de Yoton no es nada comparado con lo que he visto. Diablos, incluso para tus insignificantes estándares, ella no tenía mucho de qué hablar. Oh, no estoy hablando de ella, dijo Naruto. El Kyuubi entrecerró los ojos al humano parado frente a él. Entonces, ¿de quién estás hablando? Naruto sonrió al Kyuubi. Tú, por supuesto. Cuando yo muera, tú mueres. Estás sellado dentro de mí. Lástima, supongo que si tuvieras suficiente tiempo podrías escapar de alguna manera. Pero eso no va a pasar ahora. El Kyuubi no tuvo ninguna respuesta a eso. Naruto fue a matar a menos que, humano. A menos que me prestes tu chakra. Apuesto a que esos tipos no podrían hacer frente al poder del poderoso Kyuubi no Yoko. Míralo, humano, gruñó el zorro. Se quedó en silencio durante unos segundos. Muy bien, pero es mejor que no lo pierdas. Me estás representando. De ninguna manera mi barco va a perder ante un montón de matones. La niebla roja comenzó a emitirse desde la jaula y se centró en Naruto. Primero solo un poco, luego más y más hasta que Naruto no pudo ver una mano frente a él. Escuchó al zorro reír profundamente a través de la niebla. Con Kakashi. Kakashi siguió sacudiendo a los matones atacantes. Parecía que solo los dos atacaron, mataron. Naruto era shinobi. Kakashi seguía mirando hacia donde había estado Naruto. Había un charco de sangre salpicado de donde había tosido la sangre. Miró a Sakura, que parecía estar al borde de las lágrimas. Su mente casi se quedó en blanco mientras la imagen de Naruto seguía apareciendo, viéndolo morir para protegerla. Estaba distraído por un momento, y estaba a punto de recibir una puñalada del enemigo, cuando Zabuza lo bloqueó. Miró por encima del hombro para mirar a Kakashi. Kakashi, consíguelo. No dejes que la muerte del chico rubio sea en vano. Kakashi miró a Zabuza y asintió con la cabeza. Tienes razón. Se volvió hacia los atacantes de nuevo. Iba a proteger al resto de su equipo. Ya rompió su promesa una vez. No lo volvería a hacer. Pero también había defraudado a su sensei. Kakashi noqueó a uno de los atacantes, y estaba a punto de hacer lo mismo con otro cuando sintió un enorme pico de chakra. Miró a su alrededor, no era el único. Incluso los matones sin entrenamiento parecían sentir algo. Entonces ocurrió un gran terremoto que derribó a muchos de los matones. Fue entonces cuando Kakashi reconoció el chakra. No puede ser. Es el chakra del Kyuubi. Nunca olvidaré ese sentimiento. Se volvió hacia Sasuke. Sakura y Tazuna, bájate del puente. Sasuke no iba a ir tan fácil, pero sé. Ahora. Interrumpió Kakashi. Sakura corrió hacia Sasuke y tiró de él del brazo. Los tres corrieron hacia la entrada del puente mientras Kakashi, Zabuza y Haku mantenían a raya a los matones. Ocurrió otro terremoto, más fuerte que antes. Los tres shinobi se vieron obligados a usar chakra para mantenerse de pie. Los matones y Gato no tuvieron tanta suerte y siguieron cayendo de espaldas. El shinobi tomó esto como su oportunidad y eliminó a una buena parte de matones. A estas alturas quedaban unos 30, más o menos. Kakashi escuchó un gran estruendo y las olas se alejaron. Rápidamente miró y se maravilló de la vista. Un gran pilar de cristal carmesí se elevó en el océano, elevando el puente al menos 10 metros. Recibió un estallido de esperanza Naruto. Otro estruendo desde el otro lado del puente y apareció otro de los pilares. Dos más aparecieron poco después. Y luego sucedió. Un pilar más grueso y más alto que cualquiera de ellos cerrado al océano al final del puente inacabado. «Estás muerto, Gato». Sonó la voz de Naruto. Pero no era como su voz habitual. Estaba espeso y oscuro con intenciones asesinas. Kakashi trató de ver dónde estaba y finalmente lo vio. En la parte superior del último pilar, una figura estaba de pie a 4 patas. Naruto estaba mirando a su alrededor con ojos rojos de demonio, tratando de averiguar dónde estaba su víctima. Saltó al puente, asustando a los matones. Uno de ellos trató de saltar del puente, pero solo lo hizo a medio metro de él, antes de que una espiga saliera disparada de uno de los pilares y lo matara en el acto. Naruto se rió. ¿No quieres salir y jugar a Gatos-chan? Bien. Vendré a buscarte. La parte superior del pilar detrás de Naruto se rompió en pequeños pedazos que se arremolinaban a su alrededor. Luego cargó, rugiendo derribó enemigos a diestra y siniestra. Nadie podía escapar de él. Fueron golpeados con sus manos como garras, empalados por los pequeños cristales y rotos por sus fuertes golpes y patadas. Kakashi, Zabuza y Haku solo podían mirar con asombro y miedo mientras Naruto destrozaba a todos sus enemigos. Quedaban 20, luego 15, luego 10. Cuando los últimos cayeron, Gato vino corriendo hacia ellos. Por favor, sálvame. Te daré cualquier cosa, te pagaré cualquier cantidad. Ni una oportunidad. Sonó la voz demoníaca de Naruto. Cargó una gran cantidad de chakra en sus manos y las estrelló contra el suelo, que comenzó a brillar de color rojo oscuro con chakra y se movió a un ritmo rápido hacia Gato, quien comenzó a correr aún más rápido. El otro Shinobi vio como el chakra alcanzó al pequeño tirano y lo cristalizó. No pocos segundos después de que se rompiera en pedazos atómicos. No quedó nada de Gato. Se acabó, dijo el rubio genin. Miró a Kakashi y sonrió. Comenzó a caer debido a su agotamiento, solo para ser atrapado por Kakashi. ¿Naruto Nii-chan? Preguntó Inari. Los ojos de Naruto se abren lentamente para ver a Inari seguida por Sasuke, Sakura, Tazuna y el resto de los isleños. Oh, hola Inari. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Naruto, sin siquiera molestarse en ocultar su cansancio al niño. Vinimos a ayudar. Todos los aldeanos. Inari respondió, obteniendo fuertes acuerdos de los aldeanos, quienes comenzaron a animar a Naruto y su hazaña. El Jounin de cabello plateado miró a su alumno mientras los ojos de Naruto se cerraban. El Jounin sonrió. Lo hiciste bien Naruto. Inari se acercó a Kakashi. ¿Está bien Nii-chan? El Jounin le sonrió al chico. Sí, estará bien. Solo necesita mucho descanso. Eso es bueno, dijo Inari emocionada, y caminó hacia los aldeanos y les contó la noticia. Kakashi tomó a Naruto a cuestas y comenzó a dirigirse hacia Zabuza y Haku. Eso se detuvo cuando escucharon una voz que esperaban no escuchar nunca. Momochi Zabuza, Yuki Haku. El shinobi se dio la vuelta y enfrentó la nueva apariencia. Era un escuadrón de 4 shinobi, usando la misma máscara que tenía Haku cuando se conocieron. Zabuza suspiró derrotado. Así que finalmente nos alcanzaste, vendré pacíficamente, solo tengo una solicitud. Deja ir a Haku. Haku ni siquiera podía moverse. Su amo estaba dispuesto a dar su libertad por la de ella. Ella estaba a punto de estar en desacuerdo cuando el cazador ninja dijo no, ustedes dos vendrán con nosotros. Zabuza alcanzó su espada. Entonces lucharemos. El líder del escuadrón cazador nin negó con la cabeza. No entiendes a Zabuza-san. El cuarto Mizukage está muerto. Estamos aquí en nombre del quinto Mizukage, Terumimei. Ella dijo que ustedes dos eran camaradas cercanos en las primeras etapas de la guerra civil. Los ojos de Zabuza se agrandaron antes de entrecerrar. Como sé que estás diciendo la verdad. Ella realmente te conoce bien. Nos dijo que reaccionarías así, y nos dijo que te dijéramos incluso si la niebla se vuelve sanguinolenta, no significa que no pueda volverse pura otra vez. Zabuza lentamente mostró una gran sonrisa a Haku. Finalmente nos vamos a casa de nuevo. Se volvió hacia Kakashi y se inclinó. Lamento que hayamos tenido que comer en estas circunstancias. Espero verte a ti y a ese mocoso rubio de nuevo. Haku hizo una reverencia de la misma manera. Le deseo lo mejor a Naruto-kun. Aprendí mucho de él. Ambos se levantaron y caminaron hacia el cazador nin, y luego todos desaparecieron con un shunshin. Kakashi y sus dos gen inconscientes caminaron de regreso hacia la casa de Tazuna, recibiendo la bienvenida de un héroe mientras caminaban por la ciudad. Una semana después, el equipo 7 estaba parado en la entrada del puente recién terminado, preparándose para regresar a Konoha. La misión había demorado un poco más de lo que habían anticipado y todos estaban ansiosos por regresar a casa. Para despedirse de ellos estaban todos los isleños liderados por Inari, Tazuna y Tsunami. Inari sollozaba levemente al ver que su nuevo héroe y su hermano mayor se iban. Naruto se arrodilló a su lado y trató de dejar de llorar. Tengo que dejar de llorar o simplemente me llamarás llorona. Naruto le sonrió amistosamente a Inari. Está bien llorar cuando estás feliz. Simplemente demuestra que eres humano. Inari asintió y sucumbió al llanto total. Naruto se despidió de él con un abrazo y se levantó. El equipo 7 se despide y comienza su viaje a casa. Retrocediendo estaba el constructor del puente y su familia. Tazuna estaba sonriendo al ver a Inari. Había recuperado a su nieto. Oye, todavía no hemos nombrado el puente. Inari estaba mirando la visión que se desvanecía del equipo 7. Creo que tengo una idea. Ah, ¿de verdad? Preguntó Tazuna, ya teniendo una corazonada. El gran puente de Naruto, dijo Inari como era obvio. Varios de los isleños expresaron su acuerdo. Tazuna se rascó la barbilla. El gran puente de Naruto, ¿eh? Bueno, el nombre le ha dado mucha suerte. Debería servir bien como nuestro puente. XXXXX. Capítulo 7. Regreso a Konoha. Capítulo 7. De vuelta en Konoha con la maestra Genjutsu. Los miembros del equipo 7 estaban parados frente al Hokage en su oficina. Acababan de dar su informe de misión y esperaban una respuesta. Sasuke y Sakura siguieron mirando y sonriendo. Bueno, Sakura sonrió, Sasuke hizo su cara de sonrisa divertida. Naruto realmente no podía culparlos. Él era un espectáculo. Su ropa estaba casi completamente arruinada, su camisa tenía dos agujeros cerca de su corazón donde las balas de agua lo habían golpeado, y tenía cortes por todas partes de su pelea con Haku. Obtuvo una marca de verificación cuando escuchó a Sakura reír de nuevo. Realmente necesitó un segundo conjunto de ropa. No era como si pudiera pagarlo antes, pero ahora que recibimos el pago de un rango A, no debería ser un problema. Es cierto que podría haberme quedado con el mono, pero me hubiera visto mucho peor. Quiero decir, cuanto más uso esta ropa, más me doy cuenta de lo ridículo que me veo. Ya veo, vino del Yondaime Hokage. Dio una calada a su pipa antes de continuar. Bueno, estoy feliz de que todos estén bien. Todos recibirán el pago apropiado, y me aseguraré de que se escriba como un rango en sus archivos. Eso último animó al equipo, ya que asintieron con aprobación el uno al otro. Por ahora puedes tomarte una semana libre. Y antes de que vengas con cualquier objeción, es porque tengo una misión para Kakashi. Miró con severidad al genin en la habitación para dejar claro su punto. Ninguno de ellos objetó, gracias a Dios, y metió la mano en el cajón y les dio la paga a cada uno. Bien, entonces. Están todos despedidos. Kakashi, te llamaré cuando tengamos tu misión lista. Sakura, Sasuke y Kakashi comenzaron a salir de la oficina. Naruto no se movió. Hokage-sama, tendré que hablar contigo en privado. Sus compañeros de equipo parecían desconcertados. ¿De qué podría querer Naruto hablar con el Hokage? Kakashi tenía una idea de lo que era y arrastró a los dos compañeros de equipo de Naruto fuera de la oficina. Hiruzen sabía que era importante. Podía verlo en el rostro de la figura de su nieto, y el hecho de que había dicho Hokage mismo en lugar de Jiji. Cuando Kakashi salió de la habitación, Naruto trató de localizar al Anbu en la habitación y miró al Hokage, quiero decir, completamente solo. Hiruzen vaciló un segundo antes de asentir. Tres Anbu aparecieron de sus diferentes escondites antes de desaparecer nuevamente. El viejo Hokage se levantó de su asiento y activó un sello de privacidad. Se volvió hacia Naruto. Ahora podemos hablar sin que nadie escuche. ¿De qué querías hablarme? Ahora era Naruto quien dudaba. Respiró hondo de vuelta en Nami, cuando peleamos en el puente. Después de que me dispararon y caí al agua, pensé que me estaba muriendo. Naruto hizo una pausa. Sarutobi podía ver claramente que esto no era algo de lo que Naruto estuviera hablando fácilmente. Le mostró el sofá y se sentó a su lado. Naruto continuó, creo que me desmayé o algo así. Cuando llegué a eso, me encontré en una alcantarilla de algún tipo. No sabía lo que estaba pasando, y traté de encontrar la salida. Y luego me encontré el Kyuubi. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par. ¿Conociste al Kyuubi? Hasta donde él sabía, Kushina y Mito no habían conocido al Kyuubi antes de que lo hubieran probado activamente. Que Naruto lo encontrara accidentalmente así era preocupante. Sí, lo hice, pero no te preocupes, no se está soltando ni nada. Estaba en mi mente y vi el sello, respondió rápidamente Naruto, viendo el rostro que mostraba la figura de su abuelo. El rostro del viejo Hokage se relajó. ¿Qué pasó entonces? Bueno, se estaba burlando de mí, diciendo lo feliz que era que me estuviera muriendo y demás. Yo, por supuesto, no estaba tan emocionado por eso. Para abreviar la historia, me prestó un poco de chakra para salvar a los suyos. Vida. Negociación, si yo muero, muere. ¿Usaste el chakra del Kyuubi? Hiruzen preguntó con incredulidad. Hasta donde él sabía, ni Mito ni Kushina habían usado el chakra del Kyuubi. Kushina le había explicado que el Kyuubi no quería compartirlo con seres inferiores. Naruto parecía preocupado. Si no lo hubiera hecho, habría muerto. Estoy seguro, dijo mirando al suelo. Hiruzen vio cómo reaccionaba Naruto. Oh, lo siento Naruto. Estoy sorprendido. Hizo una pausa y puso una mano sobre la cabeza de Naruto. El joven Uzumaki lo miró. Voy a hacer que Jiraiya venga y vea si hay algún problema con el sello. Si no hay, bueno, hablemos de eso en ese momento. Pero por ahora Jiraiya está en una misión. Naruto asintió mostrando que entendía. El viejo Hokage sonrió. Ahora a otros asuntos. También agregué el incidente de Mizuki a tu archivo como un rango A. Naruto miró sorprendido al Hokage. No tenías que hacer eso. Nuevamente el viejo Hokage sonrió al rubio frente a él. Lo hice. Debes entender que el pergamino que trató de robar contiene algunos de los secretos mejor guardados en Konohagakure, incluyendo el Kage Bunshin y el sello Shikifin que selló el Kyuubi en tú, y por lo tanto también cómo romperlo. No será fácil, pero entiendes mi punto. Naruto asintió. Y, por supuesto, también ha recibido la paga correspondiente. Hizo una pausa, así que tal vez ahora puedas conseguir algo de ropa nueva. Ahora te sugiero que disfrutes de tus días libres. Terminó riendo. Naruto saltó del sofá y le mostró a Hiruzen una de sus más brillantes sonrisas. Lo haré, Jiji, dijo mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. Oh, ¿y Naruto? El rubio genin se dio la vuelta para mirar a Hokage. Buen trabajo. Naruto sonrió ampliamente a la figura de su abuelo. Gracias, Jiji, y luego salió disparado por la puerta. 15 minutos después en Igarashi Weapon Shop. Tenten miró el reloj una vez más. Suspiró y volvió a inclinarse sobre el mostrador. 5 minutos. Mi trasero. Ni siquiera soy mi turno, pero por supuesto tuve que decir que sí para verlo durante 5 minutos, hace 30 minutos. Voy a matar a Tōsan. Suspiró de nuevo. La aldea había estado tan tranquila sin Naruto en ella. Esto dice mucho dados sus excéntricos compañeros de equipo y sus lunáticos sensei. Incluso cuando no hizo bromas ocasionales, le dio a la aldea cierta energía. Y ella lo extrañaba a él, a ella personalmente. Se habían convertido en amigos más cercanos de lo que ella hubiera pensado que podrían haberlo hecho cuando se conocieron. Ella se rió disimuladamente recordando el mono naranja con el que había entrado a la tienda, y cómo se había distraído cuando la vio. Escuchó el timbre sobre la puerta. ¿Qué demonios te tomó tan largo? Nami no Kuni no es exactamente cercana, dijo Naruto algo tímidamente. Tenten parpadeó un par de veces. Oh, lo siento Naruto. Es mi padre. ¿Qué diablos te pasó? Había echado un buen vistazo a su atuendo. Era preocupante. Naruto rió levemente. Nada en realidad. Tenten no se lo tragó y siguió mirándolo con determinación, una mirada que decía no saldrás de aquí antes de que lo digas. Me dispararon. Los ojos de Tenten se abrieron un poco, pero mantuvo la mirada hacia arriba. Sabía que Naruto no contaría todo, sabiendo que eso la preocuparía. Naruto vio esto y suspiró. Me dispararon 2 veces, y me caí de un puente, que tenía 15 metros de altura, en aguas heladas, y casi me ahogo, pero lo juro, estoy bien. Dijo Naruto, todavía recibiendo la mirada. La mandíbula de Tenten casi había golpeado el suelo ahora. Rápidamente se recompuso. Oh, bueno, si es solo eso. ¿Cómo sucedió? Naruto suspiró. Sabía que tenía que decir toda la verdad, bueno, todo menos el zorro. Y así lo hizo. Cuando terminó, Tenten rápidamente se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Me alegro de que estés bien. Naruto se tensó, todavía no estaba acostumbrado a la actitud de abrazo de Tenten, a pesar de haberlo sabido por poco más de 2 meses. Hubo una tos desde la entrada. Espero no interrumpir nada. Los 2 genin se volvieron hacia la voz para ver a Kaito de pie con una sonrisa de todo conocimiento. Naruto se sonrojó profundamente y comenzó frenéticamente a tratar de explicar. Esta era una de las pocas tiendas en la aldea que permitía que el mocoso demonio comprara cosas, y le gustaban Tenten y Kaito, no estaba dispuesto a ponerse en su lado malo. Kaito se rió profundamente. Relájate Naruto, solo estaba bromeando. Eres, wow. Kaito ahora estaba agachado después de esquivar a un kunai. Se volvió hacia una Tenten de aspecto enojado. ¿Qué pasa? Tenten miró a su padre. ¿Qué pasa? ¿Qué da? Dijiste que solo necesitaba mirar la tienda durante 5 minutos. Mira el reloj. Eso fue hace 30 minutos. Kaito se rió tímidamente. Perdón. Me atrapó con Inoichi. Tenten suspiró. No importa eso ahora. Voy a ayudar a Naruto a conseguir un segundo conjunto de ropa ahora. Era la primera vez que Kaito echaba un vistazo a la ropa de Naruto. Vaya. ¿Qué te pasó? Naruto estaba a punto de responder cuando Tenten lo interrumpió, todavía mirando a su padre. Bueno, lo sabrías si hubieras regresado a tiempo. Ven Naruto, vamos a buscar tu ropa. 10 minutos tarde. Está bien, entonces serán 2000 ri. Y me aseguraré de que arreglen tu ropa vieja. Tenten mientras la escribía en la caja registradora. Naruto asintió y sacó a Gama-chan. Gracias Ten-chan. Estaba de pie con ropa idéntica, aunque sin todos los cortes. Tenten lo miró divertida. Ten-chan. Naruto se congeló un poco. Si no te gusta. No, me gusta, respondió rápidamente. Estaba sorprendida. Naruto le sonrió brillantemente y le entregó el dinero en efectivo y la ropa arruinada. ¿Tienes algún plan para esta tarde? En realidad no. ¿Quieres ir a comer algo? Eso significa ramen, por supuesto, dijo mientras contaba el dinero. No era que no confiara en Naruto, era una política que tenían. Todo el mundo podría contar mal o dejar caer algo. Sí. Pero tendremos que pasar por mi casa. Quiero dejar mi equipo de viaje. Por supuesto se quitó el uniforme. Se volvió hacia la parte de atrás. Papá, salgo. Un sonido que sonaba como un martillo cayendo sonó seguido de alguien gritando. Naruto parecía un poco preocupado, pero Tenten no parecía enfrentarse a eso. Unos segundos después Kaito salió con calma en la mitad de su rostro. O que entonces, Naruto la tiene de vuelta en casa a las 11. Naruto comenzó a balbucear de nuevo, tratando de explicar que no era nada de eso. Tenten lanzó una rápida mirada a su padre, que sonreía ampliamente, y suspiró. «Vamos», Naruto dijo mientras salían de la tienda. Luego esa tarde, Tenten y Naruto estaban dando uno de sus paseos por Konoha. El rubio miró a los aldeanos a su alrededor. Todos le estaban mirando. Él suspiró. Fue una gran diferencia con el trato que había recibido en Nami no Kuni. Después del incidente del puente, casi lo habían tratado como a un héroe. No quería ser tratado como un héroe aquí. Simplemente no quería que lo miraran. Tenten lo vio y lo miró con preocupación. Naruto, ¿por qué los aldeanos te tratan así? Naruto no respondió de inmediato. Estaba decidiendo si contarlo o no. Finalmente decidió. No lo siento, Ten-chan. Es una cosa que no puedo decirte. Bueno, puedo, pero no estoy listo todavía. La miró con ojos suplicantes. Por favor, comprenda. El adolescente mayor asintió con la cabeza a Naruto. Lo entiendo. Solo debes saber que estoy aquí. No importa lo que me digas, no lo juzgaré. Naruto le sonrió con cuidado a su gracias. Caminaron en silencio durante unos minutos. Fue la morena quien rompió el silencio. Entonces, ¿qué vas a hacer el próximo? Naruto frunció el ceño. Quiero entrenar, pero hay mucho en lo que puedo aprender de los libros y entrenarme a mí mismo. Y no puedo preguntarle a Kaka-sensei ya que va a una misión, no es que me entrene mucho de todos modos. Tenten miró a su amiga. ¿Algo realmente le molestó? ¿Qué es? Naruto puso su mano detrás de su cabeza y miró al cielo. Me acabo de dar cuenta en la pelea contra Haku que confío demasiado en mi Shoton. Hay muchas cosas que necesito hacer. Aprender un taijutsu real, no solo el estilo de la academia, mejorar en mi finjutsu, aprender algún jutsu que no sea Shoton. Por ahora, el único jutsu que no sea Shoton que puedo usar es Kage Bunshin, Enge Ifton. Repuso, necesito diversificarme más. Naruto. Una voz llamó desde el camino. Los dos amigos buscaron quién había llamado. No tenían que lucir mucho, ya que una masa de cabello rosa apareció entre la multitud. Sakura se acercó a ellos jadeando ligeramente. Finalmente te encontré. Naruto parpadeó un par de veces antes de señalarse a sí mismo. Yo. Tenten tenía una sonrisa divertida en su rostro. Sí, tú. Fue entonces cuando vio a Tenten. No, lo siento. No pensé que estarías con nadie. Tenten obtuvo una marca en ese comentario, pero lo dejó pasar. No te preocupes, ¿verdad Naruto? No estábamos haciendo nada especial. Tenten levantó la mano para estrecharla con Sakura y Garashi. Tenten. La roseta sonrió amistosamente a la morena. Haruno Sakura. Encantado de conocerte. Volvió la mirada hacia Naruto, abrió la boca y la volvió a cerrar. No puedo creer que voy a pedirle a Naruto de todas las personas que me ayuden, pero debo admitir que él no es el mismo Naruto que era en la academia. Oh bueno, aquí no pasa nada, suspiró Naruto, he pensado mucho en lo que me dijiste. Tienes razón, necesito actuar más como una verdadera kunoichi. Esa será la mejor manera de ayudar a Sasuke, y tú. Me sentí tan indefenso en el puente. Si tú, Sasuke y Kakashi no podían detener a ninguno de los dos, y se habían dirigido a Tazuna, no podría haber hecho nada para detenerlos. Necesito hacerme más fuerte. Todavía sentía un nudo en el estómago al recordar la imagen de Naruto casi muere protegiéndola a ella y a Tazuna. No voy a dejar que vuelva a suceder. Una versión chibi de Naruto estaba saltando de felicidad por dentro, pero permanecía tranquila por fuera. No quería perder el respeto que acababa de recibir en los ojos de Sakura actuando como un idiota. Eso es muy bueno de escuchar. Pero para ser honesto, no sé si puedo ayudarte. Soy mucho más un tipo ninjutsu. Por lo que he leído, ves mucho más como un genjutsu o un tipo médico nin. Personalmente iría con un médico nin. Pero Konoha solo entrena a Shinobi y Kunoichi en medicina y Medicjutsu después de que se han convertido en Chunin debido a la dificultad en el control de los chakras. Si te diera algún consejo, entrenaría esa monstruosa fuerza tuya, ambos sabemos lo fuerte que eres. Primero Sakura se sonrojó, pero rápidamente cambió a una mirada molesta. No estoy seguro si eso fue un cumplido o un insulto. Tenten puso los ojos en blanco. Chico, Naruto, ¿realmente sabes cómo elegirlos? Tenten tosió para llamar la atención de los dos por lo que escuché de Naruto, Kakashi está en una misión, ¿verdad? Los dos miembros del equipo 7 asintieron afirmativamente. Bueno, Gai-sensei también está en uno, pero a pesar de lo joven que es, no quería que su misión afectara nuestro entrenamiento, por lo que ha hecho arreglos para que entrenemos con Yu y Kurenai en algunas cosas que él no es. No es tan bueno. Estoy segura de que si vienes conmigo, ella no tendrá ningún problema en que te unas a nosotros, terminó sonriendo. Sakura aceptó de inmediato, Naruto estaba más indeciso. No fue fácil cuando no todos los adultos fueron tan comunicativos. Tenten notó la expresión en el rostro de Naruto de nuevo, una que había visto no hace mucho tiempo. Sabía que tenía algo que ver con lo que él no le diría. Vamos Naruto, será divertido. Y luego finalmente podrás conocer a uno de mis compañeros de equipo. ¿Uno? ¿No viene todo tu equipo? Preguntó Naruto, tratando de alejarse del tema al que se estaban acercando nuevamente. No. Él es un Hyūga, así que estará entrenando con su clan. Y no cambies de tema, por favor ven, dijo Tenten un poco suplicante. Naruto suspiró con una sonrisa. Ella sabía que él no podía negarla cuando ella comenzó a suplicar así. Iré. ¿Dónde y cuándo? Tenten aplaudió mentalmente por su triunfo. Es pasado mañana en el campo de entrenamiento 3. Naruto asintió con la cabeza. Estaré allí. Tú también, ¿verdad Sakura-chan? Sí, lo haré. Debería ir a preguntarle a Sasuke si él también quiere venir. Bueno, te veré por ahí, dijo la integrante del equipo 7 corriendo. Naruto se desplomó hacia adelante y suspiró cuando ella se fue. Por supuesto que deberías. Tenten le dio un leve puñetazo en el hombro. Vamos, anímate. Al menos tienes a alguien que te entrene. Tienes razón, gracias, miró al sol para calcular el tiempo. Empezaba a anochecer. Fue muy agradable pasar tiempo contigo de nuevo, Ten-chan, pero tengo que irme ahora. Tenten asintió. Está bien. Debería volver a la tienda también. Bueno, te veré pasado mañana, ¿entonces? Sabes que lo harás. 2 días después, Naruto y Sakura caminaban por el bosque de Konoha dirigiéndose al campo de entrenamiento 3. Se habían encontrado en la puerta, o más bien Sakura caminaba por ella cuando Naruto pasaba corriendo y decidió caminar con ella. Sasuke no había venido. Aparentemente había dicho en un lenguaje bastante colorido que no necesitaba ayuda. Una vez más, esto le llegó al rubio. Puede que seas el novato del año, pero no seas idiota al respecto. No les tomó mucho tiempo llegar a su destino. Naruto sonrió y saludó con la mano para saludar a la gente en el terreno. Hola chicos. Por lo que podía ver, eran algunos de los últimos en llegar, solo echaban de menos a Kiba y Kurenai. Tenten miró de dónde provenía la voz de Naruto. Hey Naruto. Josh. Por fin conozco al joven amigo del que hablas. Hablando 10. Soy Rock Lee, la segunda bestia verde sexy de Konoha. Naruto parpadeó un par de veces al verlo frente a él. Un chico de la misma edad que Tenten estaba parado frente a él en una pose de buen chico. Eso por sí solo no era extraño, no, era la mirada con la que iba. Llevaba un traje verde de cuerpo entero con perneras naranjas, y tenía las cejas más gruesas que Naruto jamás había visto, enmarcadas por un cabello negro cortado como un cuenco. Gusto en conocerte Lee. Soy Uzumaki Naruto, dijo Naruto tímidamente, sin saber realmente cómo reaccionar. Afortunadamente no tuvo que hacerlo. Oh, ¿y quién es esta belleza? Vino de Lee. Actualmente estaba mirando a Sakura. Sakura se escondía detrás de Naruto debido a que estaba tan extraño como él. No es asunto tuyo. Naruto negó con la cabeza ante las payasadas de Sakura. Se dirigió hacia Tenten, Shino y Hinata mientras Lee comenzaba a declarar su amor por Sakura. Hola Hinata, Shino. ¿Dónde está Kiba? Hey Naruto Kakun, vino del heredero Hyūga antes de sonrojarse profundamente. Hola Naruto-san. Kiba no podrá venir hoy porque ha contraído una gripe estomacal, dijo Shino en su habitual tono monótono. Naruto hizo una mueca ouch y luego se volvió hacia Tenten. Ten-chan, ¿le has preguntado a Kurenai si estaba bien que Sakura y yo nos uniéramos? No, no lo hizo. Pero estaré bien con algunos más, siempre y cuando no haya más por venir. Una voz femenina sonó detrás de ellos. Al escuchar el sonido, Lee inmediatamente detuvo sus declaraciones y corrió hacia Tenten, la agarró del brazo y se inclinó frente a Kurenai. Tenten hizo lo mismo. Gracias por permitirnos asistir a esta sesión de capacitación, dijo Tenten con voz respetuosa mientras se enderezaba. Lee no dijo nada, pero asintió vigorosamente. Espero que no te importe, pero el sensei de Naruto-kun y Sakura-san también está en una misión, así que los trajiste conmigo con la esperanza de que también los entrenas. Kurenai parpadeó, un poco desconcertado por su extrema cortesía. Está bien, estoy feliz de tenerte aquí. Naruto se inclinó, no tan profundamente como los miembros del equipo 9. Gracias Kurenai y Sensei. Sakura rápidamente hizo lo mismo, no queriendo parecer grosera. Kurenai asintió con la cabeza y luego volvió su mirada hacia el grupo frente a su Six Genin. Kakashi y Gai, realmente me debes una después de esto. Pero no debería ser demasiado difícil con lo que he planeado para hoy. Les indicó que se sentaran. Bueno, empecemos. Un genjutsu es una construcción, compuesta de chakra, diseñada para engañar a los sentidos. Cuando comenzó con la introducción estándar de la academia, Kurenai consideró a su audiencia. Shino estaba tan impasible como siempre, pero tuvo la sensación de que su atención estaba inusualmente enfocada hoy, ya sea por los visitantes o por el tema que era discutible. Hinata no había dicho una palabra desde que llegaron los recién llegados. Sub-Yakugan podía ver a través de la mayoría de genjutsu porque el chakra sería directamente visible para ella. Pero todavía prestó mucha atención a la conferencia. Kurenai se preguntó si era consciente de la pequeña cantidad de técnicas avanzadas que podrían engañar a la línea de sangre Hyūga, si esperaba que sus ojos le fallaran cuando más importaba, o si solo estaba siendo educada. Estaba más sorprendida con Naruto. Él estaba mayormente concentrado en sus palabras, aunque se inquietaba un poco mientras ella hablaba. Ella había esperado mucho más. Había escuchado que estaba lleno de energía, bueno, en realidad había escuchado que era un pequeño demonio al que nadie podía detener, pero de todos modos. Sakura había sacado un cuaderno y estaba escribiendo cada palabra que decía. Además de ser terriblemente educados, los estudiantes de Gai fueron muy atentos. Lee frunció mucho el ceño mientras hablaba. Se preguntó si estaba teniendo dificultades para seguir el material, ya que probablemente no había estudiado mucho genjutsu desde que descubrió que no podía moldear el chakra necesario para crear uno. Tenten, por otro lado, tenía los ojos casi estrellados. Le tomó un tiempo a Kurenai entender por qué tenía una expresión de asombro en su rostro. Por lo que había oído, la chica era una de las nuevas kunoichi más formidables, mortalmente precisa con las armas arrojadizas y tampoco se quedaba atrás con las armas cuerpo a cuerpo. Aún así, estaba en un equipo con un jounin masculino y dos niños, uno de los cuales era el prodigio Hyūga. Era probable que se hubiera preguntado, al menos una o dos veces, si una mujer podía ser una ninja exitosa y avanzar al rango jounin. Las niñas eran una minoría notable en la academia, y la disparidad solo se hizo más pronunciada en los rangos más altos. Kurenai se dio cuenta, con una incómoda sacudida, que la chica probablemente la idolatraba por su aparente éxito. Ella lo sacudió de su cabeza. ¿Hay alguna pregunta? Ella preguntó. Cuando nadie se movió, continuó. Ahora, en cuanto a identificar cuando estás siendo afectado por un genjutsu, recuerda que está limitado por dos cosas: la cantidad de chakra utilizada y la imaginación del creador. Ambos factores significan que no todos los elementos de la ilusión serán perfectos. Solo hay una cantidad finita de chakra que se puede usar para crear la superposición sensorial, y no puede incluir nada en lo que el creador no pensó. Eso significa que si actúas o te enfocas en cosas que el creador no anticipó, es más probable que note discrepancias. Una vez que su mente se da cuenta de estas diferencias, la batalla está ganada en su mayor parte. Ya no se le engaña, y ahora todo lo que necesita hacer es abrir el telón que se ha corrido ante usted. Al notar las cabezas que asentían frente a ella, Kurenai hizo una pregunta. Un método comúnmente conocido para interrumpir un genjutsu es lastimarse a sí mismo. El dolor repentino puede conmocionar los sentidos e interrumpir la superposición. Pero esta no es una solución elegante, ya que alguien en una situación peligrosa no necesita mutilarse a sí mismo. ¿Crees que esto se puede lograr? Shino habló primero. Lógicamente, si es una construcción de energía basada en chakras, el genjutsu puede ser interrumpido por la aplicación de una forma similar de energía. Eso es correcto, asintió Kurenai, pero nos estamos adelantando. ¿Cuál es una forma más fácil de liberarse de tal construcción? Lee y Naruto parecían desconcertados y Tenten frunció el ceño. Sorprendentemente, Hinata levantó la mano vacilante. No, si la construcción está anclada a tu chakra personal, ¿sería más fácil simplemente interrumpir las anclas, en lugar de todo? Eso está muy cerca, estuvo de acuerdo Kurenai. Puedes eliminar temporalmente a lo que está anclado el genjutsu. Es complicado si no tienes un buen control de chakra, pero si puedes suprimir la circulación de tu propio chakra por una fracción de segundo, el genjutsu se alejará instantáneamente de ti. Esto es un mucho más fácil que tratar de romper una construcción de chakra que podría haber sido hecha por alguien considerablemente más poderoso que tú. Con eso, ella demostró los sellos, y con una fuerte inhalación, suprimió la circulación de su chakra a cero. Instantáneamente, la luz del sol se atenuó, el sonido del canto de los pájaros se hizo más débil y la sensación del cálido sol en su rostro se atenuó. Soltó el aliento, liberó su chakra y todo volvió rápidamente a la normalidad. Hizo que cada uno de ellos practicara por sí mismos, luego con ella de pie junto a ellos, manteniendo un nivel de ceguera genjutsu sobre ellos. Hinata, Sakura y, sorprendentemente, Lee lo recogieron de inmediato. Después de descubrir que estaban haciendo mal, Shino y Tenten pronto dominaron la técnica. Desafortunadamente, Naruto nunca pudo suprimir completamente su chakra. Kurenai sospechaba que el sello de Yondaime y su inquilino era la razón, pero no podía discutirlo frente a otros. Tuvo que conformarse con una mirada comprensiva mientras Naruto refunfuñaba y enfurruñaba. ¿Kurenai-sensei? Preguntó Hinata, mirando a Naruto. ¿Hay alguna manera de eliminar un genjutsu de otra persona? Kurenai no se perdió la mirada que le envió a Naruto, pero el chico estaba demasiado ocupado enfurruñado para prestar atención por el momento. Bueno, lo hay, pero es un poco más complicado, asintió Kurenai. Shino dio con el principio antes. Tienes que interrumpir el chakra en el mismo genjutsu. La forma más fácil de hacer esto es dibujar en tu chakra y empujarlo hacia tu ara, justo debajo de tu ombligo. Recolectas tanto como tú puede, y comprímalo en una esfera lo más apretada posible. Visualícelo como una bola que se aprieta y comprime desde todas las direcciones. Una vez que lo haya empaquetado lo más apretado posible, suéltelo todo de una vez. Disculpe Kurenai-sensei, pero ¿no dolería? Sakura preguntó sin dejar de escribir. En realidad no, le aseguró Kurenai. Es muy difícil reunir mucha energía de esa manera. Además, sigue siendo tu chakra. Está en sintonía con tu cuerpo, y hasta que lo espere un jutsu, simplemente pasará a través de tus células sin dañarlas. Puedo ver cómo eso podría alejar a un genjutsu anclado a mí, pero ¿cómo ayudará eso a alguien más? Tenten preguntó con curiosidad. Otra muy buena pregunta, reconoció Kurenai asintiendo. Cuando el chakra abandona su cuerpo, formará un pulso, casi como una onda de choque, que se extenderá una pequeña distancia, según la cantidad de chakra que se use. Ese pulso también puede interrumpir cualquier genjutsu que encuentre. Sin embargo, es difícil de generar suficiente poder para hacer que el pulso se extienda a una gran distancia. Por lo tanto, es posible que tengas que estar muy cerca de la persona que estás tratando de liberar, concluyó, ignorando el rubor que de repente se extendió por el rostro de Hinata. Con eso, Kurenai les hizo practicar el método más difícil. Como era de esperar, Lee no pudo realizar este método en absoluto. Tenten podía hacerlo, pero el pulso solo se extendía a unos centímetros de su piel, lo mismo con Sakura. Hinata se concentró durante varios momentos y luego liberó un pulso de chakra que se extendió más de 2 pies de su cuerpo, después de lo cual cayó de rodillas, jadeando por respirar. Kurenai no pensaba a menudo en el Kyuubi, ni siquiera cuando Jinchuriki estaba parado frente a ella, entrenando debajo de ella. Estaba encerrado, sellado dentro de Naruto. Por lo que ella sabía, solo le dio una resistencia antinatural y el odio de los aldeanos, pero no controló su mente ni su alma. Por lo tanto, se podría entender cómo pasó por alto los efectos que sus instrucciones tendrían en la embarcación que contenía al zorro de 9 colas. No fue hasta que el frustrado Genin comenzó a concentrarse y una neblina realmente visible de chakra azul apareció a su alrededor, teñida de púrpura en los bordes, que las implicaciones se hundieron. Kurenai abrió la boca para decirle que se detuviera cuando liberó el pulso del chakra. Instintivamente levantó las manos cuando la energía la inundó. Su piel hormigueó y todos los pelos de la parte posterior de su cuello se pusieron firmes, pero no hubo efectos realmente adversos. El aire se llenó de sonidos cuando los árboles a su alrededor se vaciaron de pájaros. Al volverse y mirar al otro lado del claro, Kurenai pudo ver bandadas de pájaros volando en la distancia, y el tenue brillo en el aire significaba que el pulso todavía estaba viajando. Se dio la vuelta y vio a todos mirando a Naruto. Las bocas de Tenten y Sakura estaban abiertas, pero Lee le estaba dando una señal de victoria. Las cejas de Shino eran claramente visibles por encima de sus gafas de sol. El Byakugan de Hinata se activó y la expresión de su rostro rozaba el asombro. Naruto le dio a su sensei una sonrisa tímida y se encogió de hombros mientras se rascaba la nuca. Kurenai suspiró. Supongo que si no eres bueno en la supresión de chakra, lo compensarías con expresión de chakra. Deberíamos tratar de terminar esta lección antes de que los Anbu lleguen aquí para averiguar qué sucedió. Una semana después, Naruto se dirigía a la cama. Kakashi había regresado el día anterior y los había empujado a hacer 3 misiones de rango D, y estaba totalmente exhausto. Se metió en la cama y empezó a pensar en la última semana, especialmente en la expresión de los demás cuando soltó ese comunicado de Genjutsu. Había aprendido algunas cosas nuevas con Kurenai. Su enge no era un enge ordinario. El enge ordinario es solo una ilusión que envuelve al usuario y cambia su apariencia. Lo que hizo fue en realidad hacer un cuerpo real. Así que en la última semana había aprendido algunas cosas más sobre sus habilidades. Todavía no había aprendido ningún jutsu nuevo por decir, pero ahora que Kakashi había vuelto, lo iba a obligar a entrenarlo. Bostezó ruidosamente, se dio la vuelta y se quedó profundamente dormido.